Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida al segundo día del cuarto taller internacional sobre florecimientos algales nocivos y pautas para la construcción del protocolo nacional caso de estudio Ciguatera. Durante este día tendremos el cuarto y último bloque sobre las experiencias internacionales de España, Cuba, México y del grupo de florecimientos algales nocivos. De esta manera, le cedo la palabra al doctor César Torres, secretario de la Sub al Caribe y las regiones adyacentes de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, y al doctor José Ernesto Mancera Pineda, presidente del Grupo del Trabajo de Algas Nocivas para el Caribe y regiones adyacentes. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Santiago. Le damos la bienvenida a todos nuestros colegas que estamos participando en este taller y a todos los que nos siguen en YouTube, en el canal de la Comisión Oceanográfica, de la Comisión Colombiana del Océano. Es un gran placer para nosotros poder comenzar hoy el segundo día de el taller en este bloque, cuyo objetivo es dar a conocer experiencias regionales y globales del estudio, reconocimiento de los impactos y manejo de los florecimientos algales nocivos y de la ciguatera. Junto conmigo, en esta sesión tendremos a varios de nuestros expertos y colegas nacionales e internacionales, y conmigo co-moderará el doctor profesor José Ernesto Mancera. Inicialmente comenzará la ponente, la doctora Beatriz Reguera, quien es investigadora y profesora del Centro Oceanográfico de Vigo en España, y dentro de sus áreas de interés está la biología y la ecología del fitoplancton con énfasis en microalgas nocivas productoras de toxinas, así como dinámica poblacional, interacciones físicas y biológicas en sistemas costeros y de surgencia. La doctora Reguera ha sido presidente del panel intergubernamental de florecimientos algales nocivas, IPHAB, es editora de la revista Hand, de amplia distribución, autora de numerosos artículos científicos, y en los últimos 25 años ha apoyado la investigación y gestión de FAN en Colombia y otros países de la región. Le cedo la palabra a nuestra colega Beatriz Reguera. Por favor, Beatriz. Buenos días. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos bien. ¿Quieres prender tu encender tu cámara? Listo, estás al aire y te vemos muy bien. Y te escuchamos también bien. Y la cámara también. Vale. Bien. Acabas de apagarla. Ya, Listo, ¿ahora bien? listo. Perfecto, perfecto. Buenos días, Colombia. Buenos días, ANCA. Buenos días, Comisión IOCaribe. Y a todos los amigos que conozco de allí. Bueno. Voy a ser corta en los saludos porque vamos muy atrasados. Les voy a hablar de diseños de sistemas de alerta temprana de floraciones algales nocivas, criterios científicos y socioeconómicos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. El panel intergubernamental de la COI ya identificó entre sus prioridades establecer sistemas de alerta temprana, manejo y predicción de las FAN para establecimiento de un grupo de tarea y un enfoque interinstitucional al problema de la ciguatera. O sea que entonces estas dos prioridades están muy bien recogidas en el título de este taller internacional de FANS, de ANCA. Siguiente, por favor. En el caso de la ciguatera, que no es mi especialidad, cito que hay un memorando de understanding entre la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Energía Atómica y la COI para, entre los tres, fortalecer el estudio de la ciguatera y el manejo. Entonces, ahí en esa página web, esas páginas web que están debajo, les recomiendo su visita, que tienen amplia información sobre la ciguatera. La de nuestro grupo aquí en Vigo, Vigo Hub, Eurocigua, que es un proyecto europeo que está ya casi acabando, y el nuevo Observatorio Canario de Algas Nocivas. Siguiente, por favor. En el caso de la alerta temprana,
se establece un grupo de tarea para la detección temprana, alerta y predicción de las FANGs. Vamos ahora a desmenuzar esa recomendación. Siguiente, por favor. La COI, consciente de que hay un número creciente de episodios de algas nocivas en un amplio rango de hábitats, ecosistemas y épocas del año, y viendo que sus impactos afectan a la salud humana y a los recursos costeros, recomienda la predicción de las FANGs, bueno, toma la decisión de la predicción de las FANGs que requiere conocimiento de los forzadores ambientales, es la mejor herramienta para prevenir impactos en la salud pública y mitigar los daños en los recursos. Siguiente, por favor. Pero el quid de la cuestión es, ¿qué es una detección temprana de FANG? Porque cuando estábamos en el último panel intergubernamental y nos reunimos representantes de distintos países a discutir qué es una detección temprana, para expresarla en el grupo de tarea, cada uno tenía su interpretación. Entonces, si vamos a los sectores socioeconómicos, cada uno va a tener también su respuesta. ¿Qué es una detección temprana? En el caso de esa fotografía que ven ahí, una preciosa fotografía de la Ría de Arousa, donde está lleno de barquitos que salen a faenar y bateas de mejillón, ¿para ellos qué sería una detección temprana? De acuerdo, la salud es lo principal, que no se enferme nadie, pero para ellos la detección temprana sería que les avisen antes de que sus barcos hayan recogido los mejillones y los manden a la depuradora. Y para el sector turístico se requerirían un aviso incluso mucho más por delante, porque quieren saber si la temporada va a ser propicia o no para sus intereses. Siguiente, por favor. Entonces, ya la decisión de IPHAB asume que hay distintos niveles de desarrollo para afrontar esta tarea, ¿no? Distintos niveles de económicos o de conocimiento. Entonces, asume que hay disponibilidad de nuevas tecnologías para observación in situ de las FANGs. Esto es un desarrollo tecnológico muy desarrollado. Tenemos ahí el ejemplo a la izquierda del Flow Cytobot, un instrumento de alto precio, pero que es como tener una cámara in situ donde estoy yo viendo lo que ocurre ahí debajo del agua. Al alcance de pocos y aparte que tiene sus requerimientos de mantenimiento técnico, de estar en guardia siempre pendiente de la información del aparato, etc. También dice la COI que es consciente que hay mejora de los modelos predictivos de alta resolución, nuevos conocimientos, en algunos sitios, en otros no. Esta aproximación del primer párrafo de la decisión requiere costosos instrumentos, conocimiento avanzado de la floración, de los forzadores ambientales. Si yo no conozco la dinámica de poblaciones de la especie problema y tengo un modelo conceptual en la cabeza de cómo funciona su desarrollo anual o interanual, difícil va a poder ser establecer modelos predictivos. Y hay, por lo tanto, necesito una historia previa, yo diría que algo así como más de 10 años de monitoreo e investigación sobre dinámica de poblaciones de las especies problema. Abajo tenemos un aparato se llama el Micro Turbulence Profiler, un perfilador de turbulencia que me dice la velocidad de las corrientes para medir la turbulencia en la columna de agua. También un instrumento caro, alta tecnología, en este caso es de la Universidad de Vigo, y me permite ver la distribución de las capas de agua, sus velocidades y estudios de alta resolución. Adelante, por favor, la siguiente. Al alcance de más países, dice la COI, consciente de que existen ya manuales de protocolo disponibles para métodos de observación convencionales y monitoreos. Aquí a la izquierda tenemos el ejemplo de lo que fue el producto de un proyecto con fondos de la IAEA y apoyo de la COI, coordinado por el doctor Carlos Alonso, que está ahora en la IAEA en Mónaco. Y ese manual recogió las clases y las prácticas que hicimos en el curso de este proyecto. Y este manual posteriormente fue actualizado introduciendo el capítulo mejorado de los muestreos de ciguatera y cómo hacer los muestreos de peces para analizar ciguatoxinas. Adelante, por favor. Pasos obligados a seguir. Pues el primer paso, obviamente, es identificar la especie local que me está dando los problemas.
que soy, en el manual tenemos la serie de pasos a seguir para la identificación inequívoca del organismo causante de los episodios tóxicos. La identificación de las FANGs, ya veremos más adelante, que según la especie que sea va a presentar unos problemas u otros. El siguiente paso, hay que reconocer que hay un problema. Y el tercer paso, importantísimo, tener el apoyo político para hacerle frente de forma sistemática y mantenida en el tiempo al asunto. Si no hay apoyo político y no hay apoyo financiero, no hay nada que hacer para el punto 4, establecimiento de un programa de observación del fitoplancton o fitoventos nocivos, condiciones meteorológicas y oceanográficas asociadas y toxinas en los productos explotados comercialmente. Siguiente, por favor. Vamos a ver unas rápidas definiciones. ¿Qué es una FAN? Es un término acuñado por la COI para definir cualquier proliferación de microalgas que sea percibida como un daño para el hombre. Es un término, no es un término científico, sino socioeconómico. O sea que en bases científicas no clasifica según los pigmentos, las toxinas y demás, sino que hace daño o no hace daño. Siguiente, por favor. Y nadie se libra de ellas, hay FANGs en todas partes. Lo que pasa es que hasta que no empiezo a explotar un recurso susceptible de ser dañado, no me doy cuenta. Por eso pongo aquí el ejemplo del canario en la mina. El canario en la mina, hay gases tóxicos que están allí los mineros y no se enteran, pero si llevan un canario en una jaula, el canario es muy sensible a esos gases y se muere el canario. Y de la misma forma, cuando por primera vez se ponen peces, cultivos de peces en jaulas o cultivos de bivalvos en una localidad, de repente empiezan a aparecer las FANGs. No es que surjan entonces, sino que hemos puesto el canario en la mina. Algo que ya existía se revela al poner recursos susceptibles de ser dañados. Adelante. Siguiente. Entonces, aquí es una clasificación de floraciones algales nocivas que hicimos ya hace una serie de años en la Unión Europea. Y aquí hago hincapié en las proliferaciones de microalgas de baja densidad, como el caso de las productoras de toxinas diarreicas, que con unas poblaciones de varios cientos o mil células por litro ya me pueden causar el problema. Tenemos otras FANGs de elevada biomasa, no tóxicas pero que hacen daños físicos a los peces, ictiotóxicas que matan a los peces porque producen compuestos oxidantes o hemolisinas, cianobacterias y las FANGs bentónicas en las que se incluye el problema de la ciguatera. Adelante, la siguiente, por favor. Entonces, este es un punto muy importante. Las floraciones que ustedes están registrando en un año es el resultado de una serie de interacciones físico-biológicas de multiescalares. Entonces, en este diagrama de modificación de Sommel, que es de Dickey, lo uso yo muchísimo para las clases, para los estudiantes, porque aquí se ven las distintas escalas temporales, espaciotemporales, en las que tengo que considerar mis FANGs. Lo que yo veo en un momento es la superposición de tres fotografías, unas de macroescala, años del niño o no, una de mesoescala, la región, y otra de microescala, que si no utilizo la instrumentación adecuada, se mezcla. Muy, muy importante tener esto en cuenta. Yo no puedo estar hablando de cambios de mis poblaciones si estoy empezando a mostrar por primera vez mis FANGs. A la siguiente, por favor. Muchos informes y trabajos empiezan con el estribillo. Las FANGs tóxicas han aumentado en frecuencia, intensidad y distribución geográfica en tal sitio. Y luego uno mira en la información y resulta que han empezado a observar de forma sistemática las FANGs hace 2 años. Entonces, imposible llegar a esas conclusiones sin fundamento científico. Adelante, por favor. Esto es un ejemplo, pongo como caso de estudio el sitio donde vivo, obviamente, las Rías Gallegas. Las Rías Gallegas, si pueden ver en el gráfico de abajo a la derecha, es una industria que comenzó en los años finales de los 40, principios de los 50, y ahí ven la gráfica de la velocidad con que creció la producción de mejillón entre los 50 y los 70, de unos pocos miles a 150.000. Y de repente esta industria fluorescente sufrió el primer golpe. Mejillones tasados de origen procedentes de la ría de Pontevedra causaron la intoxicación de 200 europeos en el año 76,
Y los países europeos dijeron, o ponen ustedes un sistema de vigilancia o no se importan más mejillones de España. En tiempo récord, en menos de 3 meses, se montó en España, en el Instituto Español de Oceanografía, la red de vigilancia costera. Contrataron 50 personas de golpe y entre ellos me incluyo, o sea que soy una hija del episodio del 76. Así que cuando hay voluntad política de proteger un recurso y de establecer un sistema de monitoreo, las cosas salen. Pero si no hay voluntad política, no salen. Adelante. Controversias. Me acuerdo yo en aquellos tiempos, yo vine a Galicia en el año 85 y había muchas discusiones por la falta de suficiente información de la zona, ¿no? En el IEO hacíamos el monitoreo de fitoplancton, en sanidad hacían el análisis de toxinas. Hubo discusiones, me acuerdo, hasta del orden de ¿cerramos la ría entera o cerramos zonas? Había gente que decía, uy, con lo dinámicas que son las rías, si hay fitoplancton tóxico en la boca, enseguida se extiende a toda la ría y hay que cerrar todo. En cambio, gente más prudente y con análisis posteriores vieron que dentro de cada ría hay microzonas, zonas de donde siempre aparece la toxina en cuanto surge, zonas donde raras veces aparece y zonas donde nunca aparece, en algunas zonas de la ría de Arosa o zonas internas. Por lo tanto, muy importante que cualquier sistema de monitoreo esté asesorado en su planificación con oceanógrafos físicos que conozcan la hidrodinámica de la zona. Digo hidrodinámica, no hidrografía, sino dinámica, cómo se mueven las corrientes de agua dentro de su localidad. Siguiente. Siguiente, por favor. Aquí ven cómo es el muestreo actual, a partir de los años, a principios de los 90, con el Estado de las Autonomías, el Gobierno Autónomo de Galicia hizo una enorme inversión en el asunto del programa de monitoring de fitoplancton y ficotoxinas. Tuvieron la sabiduría de juntar el fitoplancton y las toxinas, su control, en la misma institución, que es el actual Intecmar, y como pueden ver ahí, las zonas de producción actualmente establecidas, y cada una se gestiona, se abre y se cierra independientemente, o sea, se hacen los análisis de toxinas para todas ellas, pero las aperturas y cierres es zona por zona. Siguiente, por favor. Pasamos ahora a cómo tengo que tomar las muestras. El muestreo va a ser de acuerdo con los objetivos del trabajo, si es para taxonomía, para ecología, para un programa de seguimiento y de acuerdo con las condiciones hidrodinámicas de las zonas. Porque según cómo sean las condiciones de la zona, yo voy a poder muestrear sencillamente con un caldero de agua, si es una pequeña bahía con aguas muy mezcladas, o voy a tener que utilizar instrumentos que tengan en cuenta la heterogeneidad vertical. Siguiente, por favor. Y aquí me pongo con el caso de los dinoflagelados de baja densidad, como es el caso de los dinofisis o como puede ser el caso de las carenias cuando está empezando el crecimiento o cualquier otra especie planctónica. La distribución de las especies diana puede ser difícil de detectar si no hago filtrados selectivos o concentración de las muestras que me permitan determinar concentraciones de unas pocas células por litro y para ello puedo valerme de redes, de bombas y en el caso de los monitorings, hace ya desde el año 1986 el grupo de trabajo del ICES recomendó el uso de muestreadores tipo manguera, tipo tubo que me permitían obtener muestras integradas de la columna de agua. Siguiente, por favor. Esto es lo que ocurre con algunas de estas especies que les gusta agregarse en una profundidad concreta de la columna de agua, como si fuera un enjambre de insectos, y el producto, el recurso se va a afectar mucho más en esa profundidad y a lo mejor casi nada en las otras. Depende de la distribución del organismo. Ya ven el distinto efecto. Los puntos negros es los mejillones que adquieren toxinas, según la distribución que tenga la especie. Siguiente, por favor. Y en este punto mencionamos el problema de las capas finas. Aquí ven, en esta foto en la inferior izquierda, esa capa verde de capa fina es como si fuera una alfombra tóxica que me va a afectar a los mejillones de esa profundidad de forma distinta a los del resto de la cuerda. Siguiente, por favor. Y ya este es un caso
perdón, la siguiente, por favor. Siguiente. Y este es un caso ya de una campaña oceanográfica donde tuvimos la oportunidad de hacer un muestreo de alta resolución siguiendo la evolución de esa capa fina en 48 horas y abajo pueden ver cómo el pico de la capa fina iba subiendo a medida que iba surgiendo el pulso de afloramiento. O sea, que en el caso de un pulso de afloramiento, en una escala de 48 horas puedo tener el máximo de concentración de células aquí abajo o mucho más arriba. O sea, es muy importante el problema de la distribución vertical. Siguiente, por favor. Y, por supuesto, se puede innovar a partir de cosas de muy bajo coste. Esto es un artilugio que copiamos a los colegas franceses hace ya muchos años para concentrar distintas fracciones del plancton y tener suficiente biomasa para hacer análisis de toxina y detectar si esa floración era tóxica o no y qué toxinas tenía. Adelante, la siguiente. Siguiente, por favor. Después de muchos años de monitoreo, de datos y demás, ya sabemos en el caso de nuestros Dinophysis que el kit de la cuestión es una especie autóctona que crece in situ o es una especie alóctona que viene de fuera. Identificar las fuentes, los sources, o los sinks, los sumideros. Mi sitio es donde está creciendo o donde viene a morir al acabar la floración. En el caso de la acuminata, en las Rías Gallegas, aquí tienen a la izquierda un ejemplo de distribución en un momento normal del año, porque la acuminata está siempre aquí presente. Lo importante es saber, una vez que está detectado, las condiciones que hacen que vaya subiendo su concentración, que ya más o menos podemos decir que las tenemos bien controladas. En el lado contrario, en la derecha, tenemos el caso de acuta, Dinophysis acuta. Esta especie, como ven en este mapa de distribución de por tiempo del año 2005, tiene su centro de gravedad ahí en Portugal, en Figueira da Foz y Aveiro, y cuando termina la temporada de afloramiento y cambia los vientos de componente norte a vientos de componente sur, se transporta hacia el norte. Si yo tengo buena comunicación con los portugueses, que por supuesto ahora ya la hay, la alerta temprana mía va a ser no la detección de células en Galicia, sino cuando empieza el problema en Portugal, porque sé que luego de Portugal subirá a España cuando cambien los vientos. Por lo tanto, ahí la alerta temprana no me es suficiente con la concentración de las células in situ, sino lo que ocurre mucho antes en el sur. Adelante, por favor. Y ya en el caso maduro sería llegar a una oceanografía operacional en el cual yo puedo anunciar los episodios con la misma frecuencia y resolución que la meteorología local. Aquí tiene un ejemplo de boletín producido durante el proyecto Azimuth. Existe ya un modelo operacional ROMS del grupo de IEO en Coruña, el grupo de Manuel Ruiz Villarreal, que con un modelo simulan el transporte. En la parte de abajo ven la simulación con partículas con un modelo lagrangiano, sabiendo la velocidad de transporte de la corriente y la aplicación del modelo comparado con con mi modelo conceptual, puedo predecir cuándo van a venir los problemas de acuta a las rías. En la parte derecha ven el mapa con las concentraciones de acuta, perdón. Siguiente. Siguiente, por favor. Pasamos al asunto de los ostriosis, que es un asunto completamente nuevo en Europa a partir del principios de siglo. En la izquierda tenemos el primer caso reportado de fans en Llavaneres, una playa que está a unos kilómetros de la ciudad de Barcelona, donde surge de repente un brote de rinitis aguda y alergias en 90 familias de Llavaneres. Ese fue el primer aviso de los fans de ostriosis. Y a la derecha, en el mismo caso en Génova, 80 intoxicados por culpa de un alga tropical venenosa. Le llamaban un alga tropical venenosa. Bueno, este es un ejemplo de cómo incluso aquí en Europa, que se lleva monitorizando las FANS en 30 años, 40 en algunos sitios, surgen problemas nuevos por cambios de distribución, cambios climáticos, etc. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
¿Cómo se están controlando los episodios de osteopsis en este momento? En el caso de las costas catalanas, la alerta es cuando hay más de 10 a la 5 células por gramo fresco de macroalga o más de 10 a la 4 células por litro en el agua. Aunque sean células que viven adheridas a un sustrato, se van soltando a la columna de agua cuando hay concentraciones elevadas. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, en el caso de la izquierda, de investigación en la que se creó este sistema de filtrar el aire como lo que se utiliza para estimar contaminación en las ciudades, para tratar de concentrar el principio activo, porque no siempre han sido toxinas identificadas las que parecían estar asociadas con el problema. Hay una larga lista de toxinas identificadas, pero pudiera haber algún otro compuesto bioactivo. Y a la derecha tenemos un tapiz de osteopsis sobre las macroalgas, las famosas natas, que luego se desprenden y llegan hasta la superficie. Este de la derecha es un caso en el Golfo de Nápoles, de osteopsis sobre el macroalgas del género Jania. Adelante, por favor, siguiente. Las fanbentónicas, el caso de la ciguatera en las Islas Canarias. Un primer caso, un medregal intoxica a dos familias de pescadores. Y a la derecha, descubierta una nueva alga tóxica en aguas canarias. Esto fue a principios de este siglo. Estamos hablando del año 2005-2006. El tema atrajo la atención de mi colega Santiago Fraga, que es un buen taxónomo, con muchas inquietudes, y ya ven, hoy día empezó un proyecto de biodiversidad de las bentónicas en las Canarias, y a día de hoy, tres especies nuevas del género Gambierdiscus, Excentricus en el 2011, Silva en el 14 en honor de la doctora Silva de Portugal, y Valechi en honor del profesor Valechi. Con esto el mensaje es que en cuanto un tema sin explorar se pone de foco de atención, se descubre una gran cantidad de nuevas especies que ya estaban ahí posiblemente, pero habían pasado inadvertidas. El siguiente, por favor. Beatriz, tiene dos minutos. Bien, gracias. Ya. Terminar. Gracias. Que me pasen más rápido las diapositivas, por favor. Ya casi acabamos. Aquí he puesto simplemente la lista de especies que hoy día están controladas en Canarias, avisando del peligro. Establecimiento de límites de peso de estos peces. He puesto las especies con el nombre latino porque en cada lugar le llaman distinto. El principal problema es esta que está arriba, la seriola, que le llaman el medregal, pescado como pesca deportiva y que lo comen en restaurantes locales. Ese ha sido la principal fuente en las Islas Canarias. Adelante. Ya vamos a acabar. Entonces, este otro caso, ha habido también voluntad política fuerte en las Canarias y en este momento en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha creado el Observatorio Canario de Algas Nocivas en cooperación con la Universidad de La Laguna, con organismos de las Islas Madeira y están creando un ambicioso programa, empezando a desarrollarse, que contempla la ciguatera como parte de un todo del ecosistema en el que hay que analizar las condiciones climatológicas y sobre todo con enfoque al cambio climático que estuvieran promoviendo estas condiciones, estos eventos, perdón. Y ya siguiente y ya acabé. Siguiente, por favor. Esta es una foto, la anterior. Esta es una foto de despedida hace casi 12 años en La Habana con la reunión que organizó Carlos Alonso en la foto de arriba, abajo con el Guillermo García Montero de la COI y el profesor Ernesto, el profesor Comas, no me acuerdo el nombre, y esto fue el inicio del proyecto 7014. Y pasamos a la siguiente y última. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Esto es un ejemplo de progreso que me ha gustado al ver. Es un trabajo multidisciplinar, multinacional, autores cubanos, norteamericanos, franceses, gente de la IAEA, todos unidos en este gran avance del conocimiento de la ciguatoxina
en Cuba. Este es un ejemplo que me gusta poner porque al empezar hay que tener la suficiente conciencia de los conocimientos propios y aprovecharse de la ayuda de los demás para progresar. Y ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, por este paneo, esta gran revisión del estado de la cuestión sobre en España y en las experiencias de sobre las cuales podemos y debemos capitalizar para poder avanzar en este tema, donde vemos que es de gran importancia la cooperación interdisciplinaria y que este es un problema que no se resuelve solamente en un país o que su impacto es en un país. Los forrajimientos algares nocivos no tienen, se producen en aguas y estas llevan a el impacto es independiente de las fronteras nacionales. Y también quisiera subrayar la importancia de las alianzas. Cuando Beatriz menciona el memorando de entendimiento entre la COI, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Energía Atómica, es uno de los ejemplos de la gran importancia de la cooperación internacional y de la cooperación a nivel nacional entre las instituciones que tienen el mandato de llevar de llevar a cabo las responsabilidades del monitoreo y de la previsión y predicción. Entonces, tenemos en nuestra sesión dos grandes bloques internos de que mi colega, moderaremos conjunto con mi colega Ernesto Mancera, a quien quiero presentarles, aunque todos conocemos muy bien a Ernesto Mancera. Él es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Departamento de Biología, Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá. En este momento es el Director Nacional de Investigación y Laboratorios de la Universidad. El doctor Mancera es doctor en Biología Ambiental y Evolutiva de la Universidad de Louisiana en los Estados Unidos y es el punto focal de Colombia en el tema de florecimiento de algas nocivos. En este momento, Ernesto es el presidente del grupo HAP Ayucaribe ANCA, Algas Nocivas del Caribe, de la Comisión Oceanográfica Intermedial de la UNESCO. Él es investigador senior, líder del grupo de investigación y modelación de ecosistemas costeros y tiene una gran experiencia en modelación ecosistémica, manglares y algas tóxicas. Ernesto, entonces, nos hará su presentación y quiero invitar a todos a que sigan nuestros colegas de la Comisión Colombiana del Océano. Han colocado en el chat un enlace para que nosotros podamos participar en respondiendo la encuesta. Entonces, durante las presentaciones que siguen, quisiera invitarlos a que se unan a responder la encuesta utilizando el enlace que está en el chat. Y antes de cederle la palabra a mi colega Ernesto Mancera, quisiera reconocer la participación en esta segunda parte de la sesión de el doctor Gustavo Arencilla Carvalho de la Universidad de La Habana, a quien Ernesto hará las presentaciones más tarde, y a Eric Núñez Vázquez de México, y finalmente a Christine Van Schmidt de México también. Entonces, con esto le doy la palabra a mi colega Ernesto Mancera. Ernesto, adelante, tiene 20 minutos. Muchísimas gracias, César. Un saludo para ti, para todos los colegas, las personas que nos acompañan en esta reunión. Beatriz nos presentó casos de estudio en España, básicamente haciendo énfasis en alertas tempranas. Entonces yo, un poco basado en eso también, voy a tratar de presentar una experiencia que tuvimos en Colombia, en el Caribe colombiano, que nos permitió
generar también un índice interesante. Y con base en ese índice estamos ahorita con el grupo Ancaio Caribe tratando de generar un segundo modelo, un segundo índice. La siguiente, por favor. Hemos escuchado el día de ayer y el día de hoy también sobre los FAN, ¿cierto? Y yo quisiera hacer algunos énfasis en el tema. Por un lado, quisiera recalcar que los FAN son básicamente un conjunto de problemas, ¿no? De diverso origen. A muchas cosas, a muchos fenómenos, los etiquetamos básicamente con ese mismo nombre. Y esto es importante tenerlo en cuenta para el conocimiento y sobre todo para el manejo de estos eventos. Lo otro importante es que ocurren en prácticamente cualquier tipo de ecosistema acuático. Acá estamos concentrados en los FAN marinos, pero también se presentan en agua dulce, se presentan en aguas estuarinas. Las manifestaciones básicamente son de dos grandes tipos. Por un lado, aquellos que crecen de manera masiva y terminan robando la cantidad de oxígeno del agua. Entonces, hay cuerpos de agua, hay sitios donde ese es el problema, que frecuentemente tenemos mortandades masivas de organismos, principalmente de peces. Pero hay otra manifestación que en algunos lugares del mundo es mucho más importante, y es el de las toxinas que se generan. Estas microalgas generan toxinas muy potentes que pueden inclusive generar problemas a nivel humano, ¿cierto? Entonces, hay sitios del mundo donde el problema es justamente la toxicidad. Hay otros sitios donde hay una combinación de estos problemas. En cualquier caso, para poder entender y para poder manejar los problemas, hay que hacer una inversión, ¿cierto? Una inversión que viene tanto para la parte de monitoreo, para la parte de investigación, porque hay muchísimas preguntas sin contestar y cada vez salen nuevas preguntas, como nos contaba Beatriz. Entonces hay que invertir también en investigación. Hay que invertir en capacitación, gente capacitada en diferentes componentes del problema. Y ahí en la diapositiva tal vez ven algunas de las cifras de países, digamos que llamamos del primer mundo, que están invirtiendo. Y eso nos sirve a nosotros también de guía, cómo, digamos, no se invierte por invertir. No solamente es un problema ambiental, sino que es un problema, si se quiere, económico, un problema importante que para poder resolverlo hay que hacer la inversión, hay que estudiar. El elemento que decía Beatriz, bueno, que todos usamos, que los FAN vienen aumentando en frecuencia, intensidad, distribución geográfica, probablemente es cierto para algunos problemas, probablemente no es cierto para otros problemas, pero más allá de eso, yo creo que en este caso hay que aplicar el principio de cautela, ¿cierto? Hasta hace poco menos de un año, nadie se podía imaginar que un retrovirus nos confinara al mundo, que no estuviera arrinconados totalmente como estamos actualmente. Entonces, pueden pasar cosas, hay que aplicar el principio de cautela y las FAN podrían ser, guardando la proporción, un elemento en ese sentido. La siguiente, por favor. Ayer hablábamos, y el taller está organizado en los diferentes sectores que se ven impactados de manera importante por los FAN. Se habló de salud pública, se empezó con el tema ambiental digamos que fuimos llegando al tema económico. Como lo hemos dicho en otros escenarios, pues el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo y es un elemento, ¿cierto? Un terreno, el terreno económico, donde tenemos una mejor aproximación.
puntos importantes para que den cuenta de por qué tenemos que trabajar en el tema de la ciguatera. Por un lado, el modelo de desarrollo que se ha venido implementando en el Caribe, y me refiero no solamente al Caribe colombiano, sino al Gran Caribe. Y ese modelo de desarrollo está basado en el turismo, como ayer también nos lo comentaron. El turismo ha reportado ingresos por más de 25 mil millones de dólares al año, obviamente en años distintos al año pandémico. Un segundo argumento es el de la pesca. Ayer nos comentaba la profesora Adriana sobre la pesca y nos decía que pues, es la principal fuente de proteína para las comunidades allí en el Caribe, que junto con los turistas que visitan el Gran Caribe pueden ser más de 116 millones de personas que viven y que visitan estas zonas. Y un tercer elemento es justamente eso, cómo entonces ver esos modelos de desarrollo si tenemos una amenaza, como pudiera ser la ciguatera. Siguiente, por favor. Y siguiente. Ok, entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y el enfoque que tenemos para los FAN, como también nos lo han venido diciendo, es el enfoque de una amenaza. Y nosotros sabemos que las amenazas pues son factores externos, factores sobre los que no tenemos una gobernabilidad. Pensemos en la erupción de un volcán. Es imposible detener la erupción de un volcán. Es imposible detener un huracán. Es imposible detener un tsunami. Pero el riesgo, además de la amenaza, incluye la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad sí es un factor interno, es un factor sobre el que tenemos algo de gobernabilidad. De hecho, los que trabajan en gestión del riesgo definen el riesgo como esa ecuación. La amenaza por la vulnerabilidad. Mayor amenaza, mayor riesgo. Mayor vulnerabilidad, también mayor riesgo. Pero ¿cómo podemos disminuir la vulnerabilidad? A través del conocimiento. El conocimiento es inversamente proporcional al riesgo, es decir, mayor conocimiento podemos realmente disminuir el riesgo. Entonces, este es el enfoque que considero tenemos nosotros que abordar en Colombia para el tema FAN. Mirar la amenaza como tal, mirar la vulnerabilidad específica para cada lugar y aplicar conocimiento, aplicar gestión, para entonces poder nosotros disminuir ese riesgo. Siguiente. Entonces, el objetivo que nos hemos trazado desde ANCA y Ocaribe habla de eso, de disminuir esa vulnerabilidad que podemos tener en el Caribe. Y aquí el Caribe no solamente es, en el concepto de Ocaribe, no solamente son las masas de agua del Caribe, sino también las del Pacífico, de los países que integran el Caribe. Entonces, disminuir la amenaza frente a estos eventos tóxicos, ya sean los que generan anoxia, ya sean los que generan toxicidad, y esto a través de la generación de protocolos de riesgo que puedan ser adoptados y adaptados de acuerdo con las condiciones específicas de cada nación o de cada territorio que hace parte de IOCaribe. Y para eso, entonces, lo que sugerimos es aplicar o empezar a aplicar índices o modelos, ¿verdad?, que nos permitan generar o tener alertas tempranas. Siguiente. Y aquí quisiera entonces narrarle aquella experiencia que ya tuvimos y el primer índice que generamos. Nos devolvemos hacia 1990. Ustedes están observando allí una laguna. Está el río Magdalena, que hace 2000 años generó la Ciénaga Grande de Santa Marta, que desemboca o que se comunica con el Mar Caribe. Ese lugar, la Ciénaga Grande de Santa Marta, ubicada en el Caribe continental colombiano, es el ecosistema, uno de los ecosistemas más emblemáticos, más clave de Colombia. Fue el primer ecosistema Ramsar, es una reserva internacional de biosfera, es importante también desde el punto de vista de las aves, ¿cierto? Pero en ese sitio, y pues fue la despensa de productos pesqueros de buena parte del país hasta hace unos años. En ese sitio se construyó lo que aparece como X en rojo allí, una carretera que interrumpió flujos de agua
y entonces generó un desastre importante, mortandad de manglar. El gobierno colombiano en los años 90 se unió con la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania para poder rehabilitar ambientalmente ese lugar. Y cuando estaba en lo fino, en lo más importante del proyecto, que era con las comunidades, con los ministerios, es decir, había una enorme expectativa frente a lo que iba a ocurrir, tuvimos unas mortandades terribles. ¿Me regala la siguiente, por favor? Unas mortandades masivas de peces. Entonces, si nos ponen la siguiente, ahí, exacto, tal vez ustedes ven una persona en una canoa y un tapete de peces. Bueno, pues esa fue la situación que tuvimos. Entonces, ustedes se imaginarán el problema para las instituciones que estábamos liderando el proyecto, el problema para el país, el desconcierto de las comunidades que creían en nosotros, que creían que se iba a hacer un proyecto interesante de rehabilitación, ¿cierto?, ambiental y económica, y mire la situación. Apenas se abrieron los canales de agua, tuvimos mortandad de peces. Entonces, eso, esta crisis enorme que vivimos nos llevó, de todas formas, a una respuesta satisfactoria. Siguiente. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue intentar entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, aquí hay una gráfica muy pequeña que seguramente no pueden leer ustedes, pero nosotros nos fuimos allá a medir todo lo que podíamos medir y encontramos que el oxígeno disuelto durante el día tenía valores, se ve aquí en rojo, tenía valores relativamente normales, valores de 5 o 6 miligramos de oxígeno por litro, pero en la medida que caía la tarde, llegaba la noche, esos valores caían a valores cercanos a cero. Entonces ya teníamos una primera idea que era un problema de anoxia, falta de oxígeno. ¿Por qué se daba esa falta de oxígeno? Entonces encontramos valores de pigmentos, llamamos clorofila, supremamente altos. Entonces acá en esta parte de la imagen ven ustedes como una sopa, ¿cierto? Parece una sopa de espinaca, en realidad es el producto de crecimiento masivo de unas algas. Los valores de clorofila en ese sitio generalmente son de 50 microgramos por litro, y allí teníamos valores en ese momento de más de 100, ¿cierto? Con Luis Alfonso Vidal miramos qué tipo de organismos teníamos allí y encontramos básicamente una cianobacteria, una anabaenopsis, ¿cierto? Que estaba creciendo prácticamente como única especie. Entonces ya sabíamos que el problema venía por esa alga, pero ¿qué la había estimulado? ¿Por qué había crecido de esa manera? Entonces encontramos valores de fósforo, ¿cierto? Que es un nutriente clave, un macronutriente, que normalmente los valores en ese lugar corresponden a 1, aquí teníamos valores de 5 microgramos por litro. Eso nos permitió construir un modelo conceptual, es decir, exceso de fósforo, estimulando el crecimiento de una microalga que generó un FAN, ¿cierto? Con consecuencias de hipoxia y muerte de peces. Siguiente. Y con esos elementos conceptuales, entonces dijimos, arriesguémonos a tratar de hacer un modelo numérico, ¿cierto? Un modelo matemático, a ver qué posibilidad de predicción tiene. Estamos hablando del año 1994, esto lo publicamos en el año 95. Entonces, con los colegas de estadística, lo que propusimos fue califiquemos cada una de estas variables, que son las que nos originan ese mecanismo. Luego tratemos de ponderarlas con relación al riesgo y finalmente integrémoslas, ¿cierto? Y a esta integración, a este algoritmo, le dimos el nombre de IRMA. IRMA es Índice de Riesgo de Mortandad de Aerobios. Siguiente. En la siguiente, pues vemos los modelos desde el punto de vista visual, digamos. Cada gráfica de estas tiene un algoritmo que es el que respalda, digamos, este modelo gráfico que vemos allí. Para poder entenderlo, entonces, aquí en el eje de las Y, lo que se representa es el riesgo que genera tener determinados valores de estas variables. Entonces, con el fósforo. Entonces, si los valores de fósforo que medimos están entre valores muy bajos, digamos, no detectables, a valores de 1, entonces decimos que eso es lo normal, eso es lo típico que esperamos encontrar allí
Por lo tanto, el riesgo de esa concentración de fósforo con relación a la muerte de los organismos es mínima, es cero o muy bajita. Pero en la medida que el fósforo empieza a incrementarse, por ejemplo, valores de 3 ya son preocupantes. Entonces decimos que es un riesgo un poco más allá de 5, o sea, esto podría ser en escala porcentual, digamos, de 50, 60% de riesgo. Pero si llegamos a valores de 10, el riesgo es el mayor. Entonces le ponemos 10 o 100%. Lo mismo tenemos para clorofila. Aquí los valores normales dijimos que son hasta 50 microgramos por litro. Y si empiezan a subir, entonces el riesgo, ¿cierto? La alerta empieza a incrementarse. Valores de 300 pues están indicando situaciones ya muy, muy complicadas. Con oxígeno es un poquito diferente porque valores de 0 a 2 pues son gravísimos, ¿cierto? Son de máxima alerta. Valores de 4 o 5, la alerta cae. Y por encima de 5, nuevamente lo que nos está indicando es que hay un florecimiento. Entonces, de esa manera nosotros calificamos para las 3 variables que encontramos eran las causantes del fenómeno, la calificación y la ponderación. Siguiente. Y luego lo que hicimos fue tratar de integrar, ¿cierto?, en una única ecuación las 3 variables. Entonces, está la función ponderadora que la leemos de esta manera, ¿cierto? O sea, si tenemos una calificación, si aplicando esta ecuación obtenemos un valor, qué sé yo, de 1, la ponderación es baja, pero si esa calificación sube, pues obviamente la ponderación incrementa. Al final, el índice lo que nos entrega son unos valores cuya lectura aparece acá. Si tenemos valores entre 0 y 10, decimos que el riesgo por mortandad de peces es bajo, es poco. Si está un poco más de 10 hasta 20, decimos que es un riesgo moderado. Si supera 20 y llega a 40, el riesgo es alto. Y más de 40, el riesgo es muy alto. Lo que hacíamos en ese momento era muestrear en diferentes lugares del sistema, aplicar el índice, ¿cierto? Y por la vía de la estadística espacial, hacíamos mapas. Esto lo hacíamos muy rápido y por radio nos comunicábamos, ¿cierto? Alguien estaba tomando los valores en campo, por radio llamábamos, en ese momento era el INVEMAR, donde hacíamos parte de esta institución, se hacían los cálculos y por radio a los pescadores se les comunicaba qué era lo que estaba pasando, cuál era la probabilidad de muerte de peces. Durante un evento de este tipo, la pesca mejora, porque cuando se forman esas como bolsas sin oxígeno, los peces que están escondidos empiezan a salir y son susceptibles de ser pescados. Y si se hace rápido la faena, pues, y no tienen problemas de toxicidad, se pueden comercializar. Bueno, por lo menos en 3 oportunidades obtuvimos, digamos, una buena predicción y la pesca, digamos, mejoró para los pescadores y en ese sentido entonces pudimos volver a restablecer la confianza con los pescadores. Y fue para nosotros, para las instituciones y para el sistema fue muy importante. Y de esa manera fue que entramos al mundo fan del punto de vista académico a partir de esta aplicación. Siguiente. Y eso pues nos ha animado la aplicación de estos índices a tratar de revisar o de mirar otras posibilidades. Actualmente con el grupo ANCA estamos trabajando en otro índice que lo llamamos el IRAFAN, Índice de Riesgo de Florecimientos Algales Nocivos, donde se le da un énfasis o se le puede dar un énfasis a los bentónicos, ¿cierto? Porque nuevamente en algunos lugares el tema de la ciguatera es el tema protagónico. En esta aproximación entonces proponemos 5 pasos. Por un lado, la selección de criterios para establecer amenazas y vulnerabilidades por eventos FAN. Un segundo elemento, la zonación de las amenazas. Un tercer elemento, la evaluación. Un cuarto elemento, la ponderación de los criterios por cada zona. Y finalmente, la estimación del índice. Siguiente. Entonces, ¿qué criterios hemos propuesto para seleccionar los FAN? Entonces son 6 criterios básicamente. El primero nos habla de la presencia de microalgas potencialmente tóxicas o nocivas, ya sea planctónicas o bentónicas.
La COI, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, tiene una página web donde hay ya unas especies, digamos, que han sido identificadas por diferentes grupos de investigación que, digamos, que tienen antecedente. Entonces, es una muy buena guía. Y más los trabajos que se puedan hacer específicos y con los taxónomos o aplicando las mejores técnicas, entonces poder definir nosotros un sitio particular que tanta presencia de estos chicos malos ha registrado, y sería un criterio muy clave. Otro criterio importante, sobre todo para bentónicos, es la cobertura y la abundancia de sustratos como pastos marinos, como macroalgas, como áreas arrecifales. Ayer nos comentaban que los bentónicos tipo Gambier discus necesitan unos sustratos, son mucho más afines por unos que otros, entonces la presencia de estos sustratos puede también dar una pista hacia crear esa alerta temprana. Un tercer criterio, la presencia y la abundancia de especies vectores de toxicidad. Aquí se complica un poco porque, bueno, en el pasado hacíamos mucha alusión a unas especies más emblemáticas, ¿cierto?, portadoras como vectoras de toxinas. Hoy día, digamos, esa lista ha aumentado y teóricamente prácticamente todas las especies podrían generar estos problemas, pero sin duda haríamos énfasis también en las que presentan antecedente. Cuarto, que es supremamente importante, reportes epidemiológicos para las poblaciones, ¿cierto? Hay sitios donde se sabe que pasa algo, así no se conozca muy bien qué pasa, pero se sabe que periódicamente hay problemas, mientras que hay otros sitios que nunca se ha reportado nada, no hay indicios, entonces hay que tratarlos de manera diferencial. Un quinto criterio son actividades productivas, entonces no es lo mismo tener una zona costera donde hay muy poca actividad, donde vive muy poca gente, o zonas costeras con una influencia hotelera clave, con una camaronera al lado, con una industria que está por sus lixiviados aportando material al cuerpo de agua. Y un sexto criterio sería la existencia de regulación o normatividad. Colombia no presenta ninguna regulación ni normatividad frente a eso, pero hay lugares Cuba, por ejemplo, en México y en otros lugares, que hay normatividad. Entonces serían seis criterios que proponemos, pudieran ser calificados, ponderados para la construcción del índice. Siguiente. ¿Cómo proponemos que puede ser el manejo de las áreas? Entonces, nuevamente, la COI, a través de un aplicativo, una plataforma que se llama HAEDAT, que es una base de datos, ha propuesto hacer unas grillas. Nosotros hicimos un taller en República Dominicana hace tal vez 3 años y nos, desde Colombia, ¿cierto? Entonces propusimos la grilla que ustedes están viendo allí. Entonces los puntos a través de GPS donde pudiéramos tener esa sectorización. Básicamente tiene pues una idea espacial de puntos tipo cuadrícula, con algunos elementos también paisajísticos que pudieran determinar diferencias en esas zonas. Siguiente. Una vez, digamos, definidas las áreas, ya tenemos los criterios, entonces pasamos a poder calificar o ponderar para cada área estos criterios con la perspectiva del riesgo que pueden ofrecer para que en estos sitios se presenten florecimientos algales. A manera de ejemplo, entonces, la calificación la proponemos de 1 a 10. Tomemos como ejemplo el primer criterio, presencia de microalgas potencialmente tóxicas o nocivas. Entonces, proponemos calificar como 1 cuando no se han registrado o se han registrado muy pocas de estas especies, y subir esa calificación máximo hasta 10 si son frecuentes y son abundantes las especies reconocidas como tóxicas o como toxinogénicas. Y así lo haríamos con todos los criterios hasta el 5, excepto el criterio 6, que es la existencia de regulación o normatividad. Le daríamos 1, es decir, muy poco riesgo si existe una regulación y sobre todo si se aplica.
y un riesgo más alto si no existe o si no se aplica la regulación. Pues así procederíamos con cada uno de los criterios. Siguiente. Y luego trataríamos de ponderar, ¿cierto?, el peso específico de cada uno de estos criterios, porque evidentemente no tienen el mismo peso en la ecuación. Entonces, los pesos mayores, aquí van del criterio 1 al criterio 5, le damos el 100%. Entonces, la presencia de microalgas tendría un 30%, o sea, 0.3. La cobertura de sustratos, el 10%, 0.1. Presencia de abundancia de especies vectores, un 20%. Reportes epidemiológicos, vuelve a pesar mucho, 30%. Y actividades productivas, un 10%. Esos cinco criterios me darían el 1 o ese 100%, mientras que el otro criterio se califica por aparte. Siguiente. Y la ecuación final, ¿cómo podemos poner todo en una única ecuación? Entonces, el IRAFAN resultaría de multiplicar cada uno de esos criterios, la calificación que le dimos, de 1 a 10, recuerden, multiplicado por ese factor ponderador. Y sumando cada uno de esos criterios del 1 al 5 y dividiendo entre el criterio de la regulación. Si el índice nos resulta entre 1 y 20, decimos que el riesgo para ese lugar es bajo. Si nos da entre 21 y 40, el riesgo para ese lugar es moderado. Ahí está mal, es 41, no 4.1. 41 y 60, el riesgo es alto, y más de 60, el riesgo es muy alto. ¿Cuál es el siguiente paso que proponemos hacer? Bueno, esto habría que comprometernos, ¿verdad?, por diferentes regiones, así no sean todas, poder aplicar el índice y poder ir probándolo, ¿cierto? Y mirando cómo se comporta. Hay unos modelos incipientes en algunos lugares que nos dicen que podríamos estar caminando en una vía correcta. Habría también que mirar el tema del tiempo, ¿cierto? ¿En qué momento estamos haciendo eso? Porque, pues, como lo hemos visto, como nos lo han comentado, los FAN pues, tienen una dinámica supremamente grande a través del tiempo. Entonces, habría que estarlo estimando de esa manera. Esa es una propuesta en la que, digamos, estamos empeñados en sacar adelante y confío, digamos, que con experiencias como esta, como este taller, donde podemos recibir input, críticas, ¿cierto? Pues seguramente vamos a poder mejorarlo y vamos a poder, ojalá, aplicarlo. Con esto, entonces, yo terminaría dando gracias y quedando atento a preguntas, a comentarios, a críticas, ojalá. Muchas gracias. Adelante, César. Gracias, Ernesto. Como estamos moderando juntos, paso a, en atención al tiempo y en atención a que hemos comenzado un poco tarde y muchos tienen otras responsabilidades u otros. Entonces, quisiera que dejáramos, hemos tenido algunas preguntas en el chat algunas de ellas han sido contestadas directamente en el chat, o sea que los invito a que sigan. Y al final de esta sesión, creo que sería bueno que pudiéramos tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Entonces, te cedo la palabra, Ernesto, para que continúes con la segunda parte de la sesión y con nuestros colegas de Cuba y México. Gracias. Quisiera recordarles a todos nuestros panelistas que tenemos 20 minutos por presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, entonces le damos ahora la palabra al doctor Gustavo Arencibia. Gustavo es bioquímico de la Universidad de La Habana, obtuvo su doctorado en el Centro de Investigaciones Biológicas de Noreste, CIBNOR, en México. Es investigador del Centro de Investigaciones Pesqueras de La Habana, ha sido editor de la Revista Cubana de Investigaciones Pesqueras, es fundador del grupo Anca y Ocaribe,
experto en ciguatera, tema en el que ha publicado varios trabajos científicos. Es creador y editor del periódico El Bohío, que tiene una amplia circulación con temas diversos, pero siempre incluye el tema FAN. Y el día de hoy, Gustavo va a compartir con nosotros las experiencias de Cuba en el tema de ciguatera. Muchísimas gracias, Gustavo, por aceptar la invitación. Adelante. Muy buenas, espero que me escuchen. Ante todo, estoy muy contento de estar aquí, de este taller, y bueno, gracias por la invitación. Yo voy a dar una panorámica de lo que ha sido la experiencia de Cuba en la ciguatera en los últimos años y en las floraciones algales nocivas, que son dos temas que se mezclan mucho y que son importantes para nuestro objetivo, bueno, en Cuba, básicamente el tema de la ciguatera. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Nosotros, básicamente, en la segunda quincena, el segundo periodo del siglo pasado, desde 1800, se ha trabajado muy intensamente la ciguatera, ya las últimas dos décadas. Y han habido resultados importantes en las distintas temáticas. El tema de la ciguatera, como presentaciones que me han pedido, es un tema que reúne múltiples factores, no solamente el conocimiento científico, sino el conocimiento médico, el conocimiento económico también, que es posibilita que se puedan hacer estos estudios y sobre todo la capacidad profesional en todo esto sentido. La siguiente diapositiva. Considerando todos estos múltiples factores que deben existir, en los últimos 15 años han habido un incremento en las licencias. Esto tiene que ver mucho también con las condiciones sociales de la de Cuba, tiene características particulares, y la licencia de pesca se han incrementado mucho en los últimos 15 años. Estamos pensando que la dinámica de ciguatera, si hay un incremento de pesca, es importante porque la pesca particular o artesanal tiene determinadas características que pueden incidir en la aparición de brotes y casos particulares de ciguatera por múltiples factores que voy a tratar de ir explicando. Uno de los desarrollos importantes que hemos tenido en los últimos años, ya desde el 2009, es en el caso de CEAG, Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, está en el sur y centro de la República, y ha tenido un equipamiento importante para la determinación de toxinas, lo vamos a ir viendo, y además una capacitación del Organismo Internacional de Energía Atómica, que ha creado un equipo de científicos muy capaces que en simbiosis con el Centro de Investigaciones Pesqueras y el Centro Nacional de Toxicología han logrado algunos adelantos importantes para este control y desarrollo del conocimiento de la ciguatera en Cuba, ¿no?, y en la región. De todas maneras, todavía existen muchos problemas. Como mencionaré después, también el caso de los nuevos tratamientos. Se sigue trabajando en el diagnóstico, pero no hay un tratamiento específico de ciguatera, a pesar de que el Centro Nacional de Toxicología tiene toda una gama de publicaciones, tesis de grado y una dinámica y una sinergia diaria con el tema de la ciguatera para los casos que se presentan, y los casos no solamente en Ciudad de La Habana, sino en el resto del país. Un logro también importante que estas instituciones que he mencionado podemos señalar hoy día es el trabajo con la red Marco. Todavía es una red de cooperación de ciencia y comunicación que conecta 16 países y que verdaderamente hasta hoy ha tenido un desarrollo lógico, porque es una comunicación efectiva para el desarrollo de, como decía mi colega, importante entre los países para poder compartir experiencia. La siguiente diapositiva, por favor.
de la producción científica del país en tema ciguatera y sobre todo en los términos de identificación de toxinas y de afloraciones algales nocivas, se ha mantenido. O sea, en los últimos 5 años hay un número de publicaciones importantes referidas al tema. En el caso del CEAC, con el equipamiento, han habido importantes publicaciones. Ya la doctora Reguera mencionaba esta publicación en Toxins, que es un logro importante. Hoy se desarrollan algunas publicaciones entre el Centro de Investigaciones Pesqueras y el CEAC para fluorecimientos algares nocivos, algunos reportados, incluso con algunas identificaciones de las especies desde el punto de vista taxonómico y desde otros, una visión con sinergia con investigadores de Estados Unidos. Es una publicación que está en desarrollo, y los fluorecimientos algales que han aparecido, que aparecen en el país de manera sistemática, no con una alta frecuencia, pero sí aparecen, se monitorean, como veremos más adelante, se mantiene un monitoreo. No siempre este monitoreo es efectivo, pero siempre que se puede, se logra llevar a una publicación científica importante para la divulgación y para un paso más de avance en este sentido. La siguiente diapositiva. Nosotros, en el caso de Ciguatera, a pesar de que hay un monitoreo constante de los casos y brotes que aparecen en el país, como ven en esta figura, que es de una data importante de entre el 93 y el 1993, el año 2000, no se puede hablar de una distribución homogénea para un sitio en específico. Aquí vemos cómo la dispersión de los casos de apariciones de ciguatera en todo el país son múltiples, o sea, fundamentalmente por el consumo de pescado, pero también con factores socioeconómicos que influyen. Esto, visto de esta manera, es importante porque no permite a veces ubicarse en una distribución para decir que, bueno, una zona, como ven en el caso de la coloración verde, existe, por ejemplo, la zona sur de Santiago de Cuba, que tiene alta probabilidad en esta serie del 90-2000, y algunos lugares específicos, incluso lugares de localizados dentro de la isla, aunque nuestra isla es estrecha y yo digo que prácticamente todo es zona costera, pero la distribución la aparición no puede ubicarse con un criterio solo para poder identificar una zona como de alto riesgo. La siguiente. Todo esto también vinculado con el caso de los brotes. En el caso de los brotes confirmados por ciguatera en Cuba entre el 2008 y el 2017, tienen una tendencia general a disminuir. Esto pudiera darse por justificaciones por distintos alto nivel de conocimiento, más de que existía a finales del siglo pasado, un mayor por ciento de la divulgación en el caso de los temas de ciguatera, aunque en mi opinión todavía no son suficientes. Y esto, por ejemplo, en el caso de los diagnosticados, el ciguatera específicamente para este periodo 2008-2017, también hay una tendencia a la disminución. Observen que en el caso de los brotes, hablamos de brotes confirmados y hablamos de diagnósticos de ciguatera, fundamentalmente casos ingresados y atendidos, porque a veces los brotes son mucho más grandes y no siempre son atendidos los casos y confirmados del total del brote. Pero bueno, en general se manifiesta que hay una tendencia a la disminución. La siguiente diapositiva. El CEAC, como había mencionado, ha desarrollado en los últimos, a partir de un proyecto de la Organización Internacional de Energía Atómica, una capacidad de microscopía, identificación morfológica de los géneros de las especies de microalgas. También la estandarización de protocolos para la parte de muestreo, el anexo de muestras de agua y los organismos. También se ha transferido la tecnología para aplicar, que hoy se aplica, incluso están las publicaciones que habíamos visto antes, cómo ya están los resultados para la identificación de toxinas con la técnica de la unión receptor, la RBA, para la evaluación de la toxicidad, lo cual esto ha creado una potencialidad
que se considera un logro importante para el desarrollo de este tema dentro del país. Y una capacidad de recursos humanos que se está siendo aprovechada hoy altamente por el resto de las instituciones y una sinergia entre instituciones. La siguiente diapositiva. Todo esto lleva a que el Centro de Investigaciones Pesqueras generalmente realiza en todo el año un monitoreo sobre las floraciones algales nocivas que pueden ocurrir tanto en zona costera como en zonas de cultivo, fundamentalmente el cultivo de camarón. Esto se hace incluso en zonas turísticas. Nosotros, el Centro de Investigaciones Pesqueras está radicado aquí en La Habana y junto tenemos la Marina Hemingway. Es una zona, unas dársenas, y hace 2 o 3 años se dio un caso de una floración algal nocivo, o sea, se pudo identificar y se monitoreó. No tenía impacto económico importante, aunque estaba en área turística, pero se sigue. En el caso del resto del país, las estructuras del grupo empresarial, a partir de las embarcaciones, los pescadores, podemos tener una retroalimentación de cuando aparece un cambio de coloración, y esto se le ha informado a los pescadores que tomen muestras. Incluso a veces se ha logrado, en caso de Manzanillo, un caso de una floración algal que estamos siguiendo pasado y estamos procesando para salir la publicación, y ha dado buenos resultados. Independientemente que sí es importante que estas comunidades costeras y estos sectores de la población hay que capacitarlos para que tengan este sistema de aviso temprano, una alerta, porque no siempre hay un conocimiento en el pescador o en la población de poder avisar a las autoridades. No podemos estar presentes en todos los lugares. Por eso es importante este trabajo con las comunidades y otras instituciones a nivel provincial que puedan colaborar para estas identificaciones y ubicar las áreas de mayor riesgo. La siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Así hemos trabajado a partir del grupo ANCA, de la reunión de República Dominicana que mencionaba el doctor Mancera y la que tuvimos también en Panamá, la creación de un índice. Este índice que nosotros hemos trabajado, que nosotros le hemos puesto el índice de riesgo por ciguatera y cigua, lo cual quiero aclarar que no es un índice absoluto. Nosotros lo estamos aplicando y ahora lo voy a explicar, pero pienso que al final, con la experiencia de los índices que está aplicando Colombia y el trabajo de ANCA, podamos obtener un índice de aplicación general y sobre todo perfeccionando los indicadores. Nosotros para este índice ubicamos 10 acápites, o sea, consideramos arrecifes coralinos, los pastos marinos, los manglares, la temperatura del agua, las microalgas presentes que hemos identificado tóxicas en determinadas regiones, como vamos a ver ahora, la experiencia de los vectores potenciales, que son la toxicidad, la contaminación que pueda haber en esa área, que pueda ser de alto riesgo o que pueda ser influir dentro de la aparición o no de floraciones algales o proliferaciones de microalgas para el caso de ciguatera. Caso pescadores, eso sí es importante, porque si hay actividad de pesca o no hay actividad de pesca, no hay vector. Si no hay pesca en una zona, no va a haber una alta incidencia porque no va a haber consumo de pescado, o por lo menos de comercialización potencialmente que se pueda hacer, la presencia de nutrientes en las aguas que puedan provocar eutrofización, el caso de intoxicaciones por riesgo, que era la distribución que enseñaba anteriormente, que seguimos con el Senato, de los casos que van apareciendo por zona, por región, y una normativa de regulación que es muy importante. Esta normativa de regulación, solamente Puerto Rico, Estados Unidos, pensando en la gran cuenca del Caribe y México, hemos avanzado un poco en la regulación. La regulación es importante porque limita esta pesca, e incluso a veces la puede favorecer desde el punto económico, como voy a después comentar, porque la talla del pescado que se pueda capturar
puede influir de manera notable en factores como la alimentación, el sector económico, la disponibilidad de trabajo para una región. La siguiente diapositiva. Basándonos en esto, declaramos, y bueno, fue resultado que llevamos a la reunión de ANCA de Panamá, unas zonas que hemos considerado como ecorregiones. Estas ecorregiones, o lo que mencionaba el doctor Mancera, las grillas específicamente, aquí como la ven, hemos hecho un grupo de grillas para el país que están ubicadas por las características anteriores que hemos mencionado y que nos permiten ubicar el nivel de riesgo de la zona. Esto es muy importante porque si uno es una zona de alto riesgo, a la hora de hacer la regulación para los países que después deberán hacer alguna regulación, puede prohibir la pesca de manera muy severa o sencillamente leve, diciendo que hay buenas posibilidades de pesca sin posibilidades de efectos sobre la salud pública. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, aplicando el INSIGUA, logramos que estas 9 regiones, que son las ecorregiones que hemos valorado, pudieran estar valoradas en un nivel bajo, moderado o alto. Estas son las 3 indicaciones que nosotros logramos con la aplicación del INSIGUA. Este INSIGUA lo estamos ahora en proceso de volverlo a aplicar para la siguiente etapa, que será 2021 ya. Y estos son los resultados que tuvimos hasta el 18, que nos permiten evaluar estas regiones y hacer implicaciones cuando la actualización de la regulación lo permita. La siguiente diapositiva. Esto es la valoración ya específicamente. Observen, la zona norte, ahí marcado en rojo, la 7 y la 8, son dos zonas que son de alto riesgo, y sin embargo, la zona del norte de Pinar del Río, que siempre se ha hablado que es su incidencia de ciguatera, sin embargo, aparece como de bajo riesgo. La siguiente. La toxicidad por la específicamente de la regulación es importante. Yo he mencionado algunas cosas. La regulación de nosotros, que es del año 96, la 457, establece para un grupo de 20 especies la posibilidad de mayor o menor toxicidad con un peso de captura. Sin embargo, esto ha ido variando y necesita actualización porque en los últimos años la trama trófica de los lugares específicos, las ecorregiones, varía. Hoy tenemos al pez león que potencialmente se ha identificado que puede ser ciguato debido a distintos factores, una especie nueva que está aquí en el país, y sin embargo, a pesar de que se consume, es potencialmente tóxica. Pero esta necesita actualización y varía constantemente. La siguiente. Esto considerándolo en función de la ubicación de estas especies. El INSIGUA podía ayudarme un poco a identificar con un listado de las capturas. Yo estaba viendo la presentación anterior de la doctora Reguera, que hablaba del medregar en Canarias, que es una especie potencialmente tóxica, y sin embargo, nosotros, en el caso de la cereola, en el caso del medregar en Canarias, sin embargo, en el caso de Cuba, no lo es. O sea, cada ecorregión o cada ecología de cada ecosistema tendrán características particulares que permitirá ubicar estos índices y además clasificarlo para, insisto, en que tengan implicaciones desde el punto de vista legal, de regulaciones específicas a cumplir. La siguiente. Un caso que apoya esto es que necesitamos información para 128 casos ingresados en el Senatoc y confirmados. Sin embargo, a pesar de que tenemos la identificación de todo un grupo de especies de estos pacientes, ubicamos que el 41% quedaron en términos de pescado desconocido. Y la parte de los conocidos, a veces un poco en tela de juicio, porque la población a veces no conoce exactamente, depende de la forma que consuma el pescado. La siguiente, por favor. Con todo esto tenemos que existen múltiples factores que pueden incidir. Hoy, aunque se están aplicando una serie de tratamientos que están a la izquierda de la diapo,
con distintos tratamientos. Considero que en el caso de nuestro país ha tenido adelantos importantes en el tratamiento de la ciguatera. Específicamente trabajaba a partir de características específicas del estado fisiológico general del paciente, las biotoxinas que puedan estar involucradas, porque las biotoxinas estarían ubicadas específicamente en las ecorregiones, porque cada ecorregión tendrá biotoxinas específicas que pueden ser mayoritarias, ¿no?, según la especie, y también los factores estresantes de cómo presentarle al alcohol, la forma de porción y el pescado específico, la porción que sea eso. Por eso esto es un factor que es multidependiente para el caso de la aplicación desde el punto de vista de salud. La siguiente. Ya apurándome un poco, esta diapo trata de mezclar todo lo que es la trama trófica con estos factores que he ido tratando de mencionar para una efectividad en el control, no solamente desde el punto de vista del conocimiento científico de la ecorregión, sino problemas en la trama trófica que deben ser muy complicados. Hoy los sistemas de cambio climático, la temperatura, se habla de que las especies se están moviendo. Esto significa que a lo mejor una especie que es de alto impacto se mueve de una región de menos impacto hacia una región de más impacto, y esto pudiera estar implicándolo desde el punto de vista de la efectividad después de la aparición o no de la ciguatera en un área determinada o no. La península de Yucatán tiene ejemplos específicos de esto, como Campeche, la zona de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, varían mucho en la presentación de los casos de ciguatera, incluso en dependencia incluso de las especies. Y en el caso de Cuba pasa algo similar, o sea, no todas las zonas se manifiestan igual, por lo tanto, hay una sinergia de impactos que es importante considerar desde el punto económico, desde el punto de vista del conocimiento y de la efectividad en la pesca para poder tener una efectividad en el control de esta intoxicación. La siguiente. Bueno, ya estoy en tiempo. Mencionaba los logros importantes que ha tenido SEAC en los últimos años, que ha sido importante para el país. Actualmente el laboratorio con el aislamiento del gambier disco y la extracción de las toxinas, el bioensayo del LRAC se está para cuantificación de ciguatoxina, y los estudios de diversidad y los monitoreos estamos realizando de manera conjunta en estas regiones, ecorregiones, que estamos para amplificar todo el área de impacto de estudio. La siguiente. Bueno, como consideración final, hay una tendencia importante a la disminución de los casos. Aquí, en el caso de nuestro país, aparecen relativamente el mayor número de casos en el caso de las mujeres, diferente a lo que habían mencionado en las conferencias de ayer. Sin embargo, yo considero que esto es particular de cada región y no significa nada de vista fisiológico entre la diferencia de género, sino particularmente yo mencionaba que quería intervenir que en el caso de los hombres a veces es mucho más aguda las intoxicaciones por cuando se están en una festividad, la ingestión de alcohol, las porciones mayores, y esto también puede estamos pensando también que el incremento, una consideración final, que el incremento de los puntos de monitoreo de las nuevas incidencias de las áreas es una factor que tendremos que tener en cuenta, a pesar de las ecorregiones, irla moviendo, pero con una dinámica, no con algo estático, ¿no? También avanzar en la capacitación, tanto desde el punto de vista de la identificación de las microalgas nocivas y ciguatoxinas en las instituciones que estamos trabajando, sino también y con información a la población. Se continúa desarrollando el proyecto del SEAC con muy buena perspectiva y capacidad analítica en sus laboratorios, lo cual nos tiene muy contento al resto de las instituciones que estamos trabajando con esta colaboración dentro del proyecto. La siguiente. Bueno, ya para concluir, las recomendaciones, algunas recomendaciones necesarias sería seguir aumentando la capacidad científica. Yo pienso que incluso tanto en FANS como en caso específico de ciguatera, quizás algunos cursos regionales, armar algún curso regional, aunque hemos tenido algunos en el caso de Colombia y Cuba, pero debíamos organizar algo en los próximos años, continuar el monitoreo de las zonas de riesgo basados en in situ,
esta experiencia, transmitirla al resto de los países que no están, quizás tan adelantados en el nivel de conocimiento o aplicación. Quizás también, como decía Beatriz, con una intención política importante, porque no se hace nada de intención política de las instituciones, y la intención sobre todo de tener un recurso financiero que pueda permitir que estas aplicaciones, los índices de CIWA o éxito, por lo menos, o que comiencen a aplicarse en otros países. Por eso nuestro interés de ayudar a este conocimiento que hemos, o participar en los eventos regionales como este, que debería ser importante para poder tener el nivel de conocimiento, y uno de los factores importantes que yo considero es una divulgación digital impresa de toda la información que se genere en estos eventos para la población, a un nivel de que la población lo pueda compartir y que pueda tener ese conocimiento que es tan necesario. La siguiente. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y espero que haya sido de utilidad estas experiencias que hemos compartido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Pues muy interesante lo que escuchamos, la experiencia de Cuba, muchos elementos que nos permiten, en el caso colombiano, replicar. Entonces, agradecemos mucho. Hay una serie de preguntas en el chat que yo te pediría, si algunas van hacia ti, que intentemos contestarlas por esa vía. Vamos a pasar ahora a México. México, pues, es un país, como van a ver, que presenta unos desarrollos importantes, una organización desde el punto de vista académico que nos sirve también como referente. Y para escuchar el caso de México, tenemos a dos investigadores de primer nivel. El primero es el doctor Eric Núñez Vázquez. Eric es investigador del Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste de México. Pertenece al Laboratorio de Toxinas Marinas y Aminoácidos. Es miembro y fundador de la Sociedad Mexicana para el Estudio de Floraciones Algales Nocivas, SOMEFAN, y hace parte de la red mexicana Econacid de Floraciones Algales Nocivas, REDFAN. Eric tiene amplia experiencia en la detección de toxinas marinas y es autor de numerosas publicaciones al respecto. Agradecemos mucho al doctor Núñez el tiempo que nos ha brindado. Adelante con su presentación. Buenos días a todos, gracias por la invitación. ¿Sí se escucha bien? Sí te escuchamos y te vemos, Eric. Bueno, continuamos. Voy a ir un poco rápido por los límites del tiempo. Vamos a tocar el caso de México sobre esta temática de la ciguatera, donde trabajamos varios integrantes que están ahí compartiendo y estas instituciones. La siguiente, por favor. Bueno, como ya se ha visto aquí, las toxinas marinas que nosotros estamos trabajando son de tipo no proteínico y entre ellas se encuentran las ciguatoxinas, que tienen una importante función más allá de ser un problema desde el punto de vista de salud pública y animal. Tienen una función importante a nivel de competencia e interacciones microbianas, tanto a nivel del plancton como en el bentos. La siguiente, por favor. Estas interacciones, en el caso de la ciguatera, el esquema clásico que se ha manejado de los 60, 50 inclusive, sobre el origen de esta enfermedad, que es una intoxicación, pero también una enfermedad que proviene a partir del bentos por la proliferación de microorganismos que ya se han mencionado aquí, del género Gambierdiscus y Fukuyoa. Estamos hablando ahora en la actualidad de redes tróficas o de cadenas tróficas, ya que vemos que el esquema clásico parece ya está rebasado, no solo de herbívoros a carnívoros, etcétera, en peces, sino que también pueden estar inmiscuidos moluscos, otros invertebrados como crustáceos. Por esta razón ponemos en este caso este esquema y en la distribución las plataformas petroleras que hemos estado también trabajando, la construcción de puertos y marinas, como vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Aquí una clasificación clásica del doctor Yasumoto, que de las estructuras
moleculares de estos compuestos poliéter, que ya también se han mencionado. Hay otro esquema de nomenclatura del doctor Lewis, también muy interesante, porque las divide por su origen en el Indo-Pacífico, las que tienen que ver en la zona del Atlántico, y que son estructuras distintas. La siguiente, por favor. Son compuestos muy estables, ya también se ha mencionado aquí, y de bajo peso molecular, lo cual siempre ha sido un reto, también se ha mencionado aquí, sobre la importancia de monitorearlas, y ha sido todo un reto por su complejidad y por la carencia durante mucho tiempo de estándares. Eso algo hay que señalarlo, es central que durante mucho tiempo eso ha limitado una investigación monitoreo continua en todos lados, ¿no? Otra, esto se traduce también, esta diferencia entre estructuras, entre otras cosas, entre la toxicología ya se ha visto, las clásicas de diferencias entre sexo, edad, raza, peso, etc. Hay características muy peculiares y hay una cosa que no se ha descrito mucho durante las ponencias, quisiera enfatizar, que es la hipotermia. Está plenamente documentado desde hace mucho tiempo que en el modelo de ratón, modelos murinos de ratón, rata, hay una baja de la temperatura corporal y esto sucede también en el caso de los pacientes, de las personas intoxicadas. Entonces, esta variable es importante estarla tomando como un aspecto que hace la diferencia respecto a otras etiologías. La siguiente, por favor. La distribución mundial de la ciguatera, bueno, está ido modificándose. Este es un esquema clásico del doctor Lewis, del 2001, y donde me gusta este esquema porque ya desde esa época él incluyó zonas moderadas y de alto riesgo, donde en el caso de México tiene ambas, y ya desde esa época, porque hay otros mapas que a veces no aparece en cierta zona, ¿no? Pero puede ser por la fuente, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en el caso de México, ese ha sido un problema recurrente en la zona del Caribe mexicano, pero también hay otras áreas que hemos visto que son un problema, en el caso del sur de la península de Baja California y algunas otras zonas. Aquí podemos ver en esta imagen el tamaño de lo que tenemos de problema en México, porque tenemos un país es el décimo más poblado en el mundo, tenemos un amplio litoral, el segundo más importante de América, y con una zona exclusiva, económica exclusiva muy grande. Somos 160 millones de personas, entonces estamos hablando de una población bastante alta. La siguiente, por favor. Y también en el caso de las islas, donde muchas veces es la fuente de origen de estos peces, y si ustedes lo vemos con lupa más minuciosamente, muchos de los casos, los peces consumidos, los pescados capturados, provienen de estas zonas, en el caso de México, como en otras partes del mundo. México contiene alrededor de 3,000 islas, entonces de ese tamaño es el problema, pero no todas están habitadas. La siguiente, por favor. Entonces, para armar este rompecabezas desde hace mucho tiempo, al inicio de los 90, hubo una serie de reuniones que después fueron postergando, e hicimos un esquema de plan general con algunos de los compañeros, colegas a nivel nacional y regional, sobre todo en lo que es la península de Yucatán y en el caso de Baja California, donde vimos que esto, con base a las experiencias de otros importantes investigadores en la temática, queríamos ver lo que sucede a nivel del piso de nosotros, a nivel del caso México, ¿no? ¿Cuál es la historia de la ciguatera, los aspectos regionales a nivel nacional, también a nivel internacional, pero cuál es la historia personal? La epidemiología, la etiología, qué peso nos involucra a los dinoflagelados, las ciguatoxinas presentes. La siguiente, por favor. También tenemos la implementación, o hemos buscado la implementación de métodos que ya se usaban, pero también estamos buscando innovar métodos en ese sentido para detectar las toxinas, que es algo que es crucial. El manejo y prevención y legislación, trabajando con la autoridad sanitaria, la autoridad pesquera, y otros aspectos en menor grado que se han hecho algunos esfuerzos, como aspectos ecológicos y oceanográficos,
que ahí hay que hacer mucho trabajo todavía. Impactos en la salud animal, que es, como ayer se mencionaba, algunos preguntaban, estas toxinas, y aquí es importante mencionarlo, sí se ha demostrado a nivel experimental, sí pueden llegar a ser ictotóxicas y afectar a la comunidad también en el ecosistema. Entonces, esta parte es un tema que no solo no hay mucho conocimiento en el caso de México, sino a nivel internacional, y en los estadios tempranos, sobre todo de muchos peces y de otros organismos cultivados y de vida silvestre, así como los impactos socioeconómicos. La siguiente, por favor. En el caso de nosotros, iniciamos en los 90s con los registros históricos que nos donó el doctor Haster, una autoridad en biotoxicología, donde ya se describen algunos de los primeros en el siglo XVIII, en la tripulación francesa que navegaba en las aguas de México. La siguiente, por favor. Pero aquí es importante también mencionar que estas intoxicaciones se pueden estar sucediendo desde las épocas de las grandes culturas de Mesoamérica, incluyendo las que estuvieron en nuestro territorio, o lo que ahora es México, como fue la Gran Tenochtitlan, Teotihuacán y otras ciudades mayas, que no voy a ahondar, pero tenemos ya algunos indicios sobre el consumo de barracudas, incluso en estas regiones, y probablemente casos de intoxicados. Entonces, esto se va a muchísimo tiempo atrás. La siguiente, por favor. Hemos trabajado en ese caso con arqueólogos, etcétera. No voy a ahondar en este punto, pero ¿qué pasa en los casos de las metrópolis de México? Ahora mismo tenemos conocimiento de casos de intoxicados, de algunos, en las ciudades como la Ciudad de México, que tiene más de 25 millones de habitantes. La siguiente, por favor. México contiene 20 ciudades, al menos con más de 1 millón de habitantes. De este tamaño estamos hablando, de la problemática que podría existir no solo en las zonas costeras, sino de consumo hacia tierra adentro. En el caso de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que tienen 5 millones, estas dos últimas, y 20 ciudades están arriba de 1 millón de habitantes. La siguiente, por favor. Inicio, estuvimos trabajando, conocimos al doctor Paul Schroeder, al doctor Yasumoto, y desde el 94-95 con el doctor Yasumoto empezamos a trabajar. Y hubo una reunión en el Museo de Antropología en la Ciudad de México, de la IUPAC, donde ya se trabajó esta una mesa de trabajo de Ciguatera. Son antecedentes de esta temática, los inicios. La siguiente, por favor. Y bueno, también hemos hecho revisiones exhaustivas, bibliográficas, de artículos hacia dentro del país y fuera del país por intoxicados de turistas, tripulaciones de barcos que también pescan en aguas nacionales y de repente se han intoxicado, así como intoxicados mexicanos en otras partes del mundo. La siguiente, por favor. Y este es un clásico reporte de la Secretaría de Salud, lo pongo como un ejemplo de un brote de intoxicados por ciguatera en Quintana Roo. Y vean, ahí es el clásico esquema. Tenemos hecho una colección de este tipo de reportes con los amigos epidemiólogos. La siguiente, por favor. Pero también hemos hecho propios estudios a través de encuestas, como lo hacen todos los países que han dedicado a investigación ciguatera, han trabajado en este aspecto de recabar información a través de cuestionarios y encuestas adaptadas a cada sitio. En nuestro caso, con base a referencias del Instituto Nacional de Salud Pública, los manuales de la IOC, etcétera. La siguiente, por favor. Y las experiencias de otros países como el IRD. La siguiente, por favor. Este es otro ejemplo de lo que empezamos a ver de ciguatoxinas presentes en distintas familias de peces, que desde los mediados de los 90 empezamos a dar a conocer en distintas reuniones, como en el Congreso Mundial de la IST, la Sociedad Internacional de Toxinología, en Cuernavaca. La siguiente, por favor. Y este otro tipo de reuniones, donde hablamos ya sobre la incidencia en algunas partes de México, y en otras reuniones a nivel internacional, como la de Vigo, la de Australia, y otros eventos. La siguiente, por favor. A raíz de eso, al estar trabajando sobre casos ciguatera de,
de la isla del Pardito en el Pacífico mexicano, pudimos aislar también otra serie de dinoflagelados y que a la postre resultó ser el primer cultivo que se desarrolló en México de, una especie tóxica de dinoflagelado, Bentico, en colaboración también con el doctor Yasumoto y otros investigadores de aquel país, de Japón. Y con la colaboración, hay que comentarlo también en internet, de importantes investigadores de España como el doctor Jorge Diogen, que en esa ocasión nos ayudó a cultivar, porque para ese momento no teníamos experiencia en el cultivo de estas especies. La siguiente, por favor. Después de mucho tiempo pudimos hacer una monografía prácticamente, una revisión general del estatus de la ciguatera en México, que aquí viene, que se publicó en Marine Drugs recientemente en el 2019, donde se contemplan varios aspectos de esta importante intoxicación y enfermedad. La siguiente, por favor. Entonces, este es un ejemplo de la gráfica que quisiera mostrar, porque evaluamos el número de casos, la proporción de sexos, la localidad, el pez involucrado, el análisis que se hizo, si hubo un diagnóstico médico o no, el año y la referencia. Esto lo hemos hecho sistemáticamente en este ciclo y también hemos realizado una actualización de 2013 a la fecha. La siguiente, por favor. Si lo ve uno con lupa aquí, pues, prácticamente literalmente, porque en esta gráfica lo que tratamos de ejemplificar en esta publicación fue a detalle los signos y síntomas que tuvieron en cada caso, la duración, el tratamiento. La siguiente, por favor. Y hemos estado estudiando casos, como decía, en la isla del Pardito, en el Golfo de California, es un ejemplo. La siguiente, en la península de Baja California. Casos de isla de Cozumel, la isla Mujeres, como es en este caso, donde fue muy grave en turistas de distintas nacionalidades, también del país y regionales. La siguiente, por favor. Y bueno, a nivel de los estados del sureste, donde más han sucedido o vienen sucediendo, pero también en el caso de Baja California Sur, el que sube a este nivel de 240 casos es un evento de 200 personas en Baja California Sur, en la parte sur, en La Paz, hace muchos años, que fue un caso extraordinario, y probablemente fue traído de rocas alijos, unas rocas que están ahí a la altura de Bahía Magdalena, en el Pacífico de Baja California, muy alejadas de la costa. La siguiente, por favor. Y bueno, bien en detalle, también hemos podido clasificar, hemos hecho una base de datos de todos estos eventos para ver si hay una diferencia entre los casos que en los signos y síntomas de lo que sucede en el Atlántico y lo que sucede en México. En el Golfo de México y en lo que sucede en el Pacífico, perdón. La siguiente, por favor. Algunas de las peces involucrados, como algunos pargos, cabrillas, perros, y sobre todo la barracuda en el Caribe mexicano. La siguiente, por favor. Pero principalmente, como decía ahorita, es la barracuda la principal especie de problema. La siguiente, por favor. También un compañero, el doctor Almazán, en el Sisi, en Yucatán, en Quintana Roo específicamente, ha estado trabajando mucho lo que es el aspecto de ecológico de la distribución y la dinámica poblacional de los dinoflagelados bénticos. Ahí vemos alguno de la distribución de los principales gamberdiscos y fukuyoa que hay en México. Esto es más extenso de lo que se describe, pero es un ejemplo. La siguiente, por favor. Algunas colecciones que sabemos que existen a nivel del extranjero y a nivel nacional. Actualmente ya hay más cepas a nivel local. La siguiente, por favor. Tratamiento. En el caso de México, se han utilizado algunos productos como manitol exitosamente con recuperación de varios pacientes y vitaminas, paliativos, y nosotros estamos trabajando con algunos productos como el ácido rosmarínico desde el punto de vista de investigación, el modelo de ratón probando contra varias toxinas y específicamente contra ciguatoxinas. La siguiente, por favor. En el caso de la Secretaría de Salud de nuestro país,
Ellos han hecho, junto con nosotros también, una serie de difusión para prevenir estos casos de intoxicación. Y también existe una norma oficial mexicana, que es la 242, donde se tiene máximo permitido de 2.5 unidades de ratón. El método oficial en México es el bioensayo en ratón para la detección de este tipo de compuestos. La siguiente, por favor. Aquí están algunas cuestiones de prevención, no las voy a detallar, ya se dijeron aquí. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de los métodos de determinación, que para nosotros era una cuestión clave, como desde su origen que empezamos con esto, se estableció el bioensayo en ratón de manera formal. También hemos hecho otros análisis a través de otros bioensayos, como la artemia, estudios de histopatología para conocer un poquito más a fondo lo que es la fisiopatología de distintas toxinas de la ciguatera, el uso de sinaptosomas. Estamos también utilizando RBAF, algunas cuestiones de ELISA que estamos por iniciar. Y en su momento incluso empleamos técnicas fisicoquímicas como la capa fina, el HPLC con fluorescencia, algunas técnicas que se utilizaban en los 90s. Y por espectrometría de masas también hicimos algunos ensayos, pero es a nivel de ensayos. Y recientemente pensamos realizar en un grupo multidisciplinario regional con el doctor Ernesto García del CICESE la implementación de su análisis por medio de LCMS. La siguiente, por favor. Esos son algunos ejemplos de que hacíamos con estas metodologías que se tenían en aquella época a la mano. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Por espectrometría de masas también hicimos junto con el doctor Yasumoto, buscando la presencia no solo de ciguatoxinas, sino toxinas diarreicas, y también nosotros hicimos algunos ensayos por espectrometría de masas y detectamos incluso en el hígado de algunos peces, como estos, tetrodotoxina. La siguiente, por favor. Otro tipo de toxinas que no tienen que ver con la ciguatera. La siguiente, por favor. Hemos trabajado con unas especies tipo, como la barracuda, el pedrión, que se ha mencionado aquí también. La siguiente, por favor. Esos son los tipos de ambientes que hemos estado trabajando, arrecifes, plataformas, en el caso del Golfo de México, Caribe, Pacífico. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Todo ese tipo de muestreos a través de la colaboración de varios estudiantes de grado y de posgrado. La siguiente, por favor. Haciendo este tipo de muestreos, hemos analizado más de 500,000 de peces. La siguiente, por favor. Ahí son ejemplos de los muestreos en distintas partes de México. La siguiente, por favor. Con los métodos que hemos utilizado, sobre todo de rutina, el método de Lewis, de Gamboa, y los logaritmos de Lewis para el bioensayo en ratón. La siguiente, por favor. Pero también hemos tratado de implementar y de innovar con algunos otros métodos. Algunos no han funcionado, otros son prometedores. Y como estos que se ven aquí, que es el Artox, el Microtox, el RBAF, etcétera. La siguiente, por favor. Inclusive estamos haciendo en colaboración, hemos hecho algunos inicios de investigación con el doctor Estuardo López Vera de la UNAM sobre su efecto en canales NAP, en canales de sodio, utilizando el modelo de Bocito en rana. La siguiente, por favor. Un ejemplo de cómo puede estar la toxicidad dividida en inocuos, subletales, por ser un ratón en la península de Yucatán. La siguiente, por favor. En el caso de Tuxpan, Veracruz, como en este ejemplo de la barracuda, cómo se distribuye su toxicidad. Esto es en el hígado,
es un ejemplo. La siguiente. Y cómo aquí superan algunos casos los límites máximos permisibles para la norma oficial mexicana, que está en amarillo, y la parte de arriba es la norma interna, la amarillo es la de FDA, y la de arriba es la mexicana. La siguiente, por favor. También hemos visto que no siempre tiene una relación con el peso, y eso también se ha visto en otros países. Por ejemplo, en este caso, la barracuda menos pesada, la más flaquita, por decirlo así, fue la más tóxica. La siguiente, por favor. Ya para terminar, estos son algunos de los ejemplos de las tesis de grado que se han obtenido con la colaboración de todos estos compañeros. La siguiente, en distintas partes del país. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y también hemos hecho todo un monitoreo a través de las clínicas, hospitales, etcétera. Nos fuimos un mes entero, toda la que es la Riviera Maya, en todo el Caribe mexicano, a hacer una exploración de campo, a nivel de piso le llamamos, con los epidemiólogos, con los jefes de clínica, etcétera, internistas, donde pudimos recabar nuevos casos. La siguiente, por favor. Eso mismo lo hemos hecho para Yucatán, Colima, Campeche, Veracruz. Y también hemos podido acceder recientemente a algunos de los documentos de información que tienen los militares, particularmente los navales, sobre todo de casos un tanto viejos, del 79 en las Islas Clarion y la Revillagigedo, donde han habido intoxicados por esta enfermedad. La siguiente, por favor, en la tripulación de marinos. Entonces, empezamos con tres estados para México. Actualmente sabemos que al menos 7 estados de la República Mexicana tienen casos de esta intoxicación, y entre ellos se encuentra Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Colima y Baja California Sur. Ahorita tenemos una ampliación de lo que habíamos registrado en Marine Drugs, estamos todavía integrándola, y estamos hablando que pues la ciguatera ya es el primer problema en México relacionado con FANS o este tipo de toxinas. 754 intoxicados. La siguiente, por favor. Algunos de los eventos que hemos realizado gracias a la Red FAN, a la SOMEFAN y otro tipo de reuniones, como se puede ver aquí, el taller de toxinas emergentes en La Paz 2015, al Congreso de la SOMEFAN y la ALEAN, que hicimos un CIVAMEX 1, y pensamos seguir con estos eventos. La siguiente, por favor. Bueno, pues ahora sabemos un poco de la distribución de las especies dinoflagelados, los peces implicados, la presencia de ciguatoxinas en algunas regiones, y que tenemos 754 intoxicados. Sabemos que este es el pico del iceberg, como sucede en todos lados, porque hay un subregistro, y se tienen cultivos también en cepas en México y también a nivel internacional de algunas especies de gambeldiscus, de Ostreopsis, de Proceton, etcétera, y se han implementado algunas metodologías. Desconocemos aún mucho sobre la temporalidad de las especies que en cada región, la toxicidad en peces herbívoros y coralinívoros, la química de las toxinas, falta complementarla, se tienen algunos avances que estarán por publicarse varios trabajos, y el impacto sobre todo en la vida silvestre y animales de cultivo ha sido muy poco explorado. Algunos aspectos ecofisiológicos también son importantes, que la doctora Cristín va a hablar algo de ello, y estamos trabajando también sobre algunas cuestiones de terapias y antídotos a nivel de algunos laboratorios en el país. La siguiente, por favor. Con esto termino agradeciendo sobre todo a la Red FAN, a la SOMEFAN, al CONACYT, a mi institución, que durante todos estos años han permitido trabajar en esta importante temática, a todos los colaboradores y estudiantes que sin ellos no podría hacer este trabajo. Y me despido diciendo una frase que tiene que ver con lo que está pasando ahorita de la ciguatera en tiempos del COVID. Y lo menciono así porque estando dentro de esta pandemia, hace unas semanas, tuvimos un caso de 22 intoxicados por ciguatera en Chetumal, Quintana Roo, con 2 muertos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Núñez, por esta excelente presentación. Vemos entonces cómo México ha venido abordando de una manera muy detallada y muy responsable el tema de la ciguatera. Quisiera resaltar las fortalezas que tienen ustedes en investigación, el esfuerzo que han hecho en publicar en Journal de primer nivel los diferentes hallazgos, el tema de la infraestructura, el conocimiento que nos relata lo que conocen hoy y lo que están visualizando a futuro, pues tiene mucho que ver con esa fortaleza de ciencia, con esos trabajos a nivel de laboratorio, la infraestructura que tienen ustedes me parece importante. El trabajo en red me parece que es también otro elemento, modelo que necesariamente hay que seguir, y la interacción que usted ha demostrado con, por ejemplo, el sector salud, eso también es algo supremamente clave. Entonces, ese conocimiento que usted hoy nos brinda proviene justamente de ese trabajo consensuado. Así que le reitero en nombre de todo el evento nuestro más sincero agradecimiento. Es muy útil para el propósito nuestro. Le vamos a dar paso entonces a la doctora Christine Van Schmidt. Ella es profesora investigadora del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional IPN Sisimar en La Paz, en México. Obtuvo su doctorado en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, en CIPNOR. Sus estudios se han centrado en la ecofisiología de especies de fitoplancton nocivo, en particular Gynoinium catenatum, Margallidinium polycricoides y especies de Catonella. Es miembro y fundadora de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Floraciones Algales Nocivas, SOMEFAN, y parte del Comité Técnico de la Red Mexicana CONACYT de Florecimientos Algales Nocivos, REDFAN. También es miembro del Consejo de ISHA. ISHA es de International Society for the Study of Harmful Algae, y nos va a relatar, va a continuar con el relato de las experiencias en México. Muchísimas gracias, Christine, por tu presencia, por tu participación, por tu tiempo. Adelante. Al contrario. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ok. Bueno, yo que les vengo a compartir es un proyecto que está en marcha, donde estamos tratando de aislar y cultivar dinoflagelados epibentónicos potencialmente tóxicos de la Bahía de La Paz. Aquí nada más. Bueno, la siguiente, por favor. Les muestro un mapa, bueno, simplemente en la parte de arriba a la derecha está el mapa de México, en medio está el estado de Baja California Sur y en el recuadro abajo a la izquierda está la parte sur de la Bahía de La Paz donde estamos trabajando. Siguiente. Desde enero del 2015 a noviembre de 2017 se le otorgó a Ignacio Leiva un proyecto, un apoyo bastante importante que nos permitió hacer un monitoreo mensual en 5 estaciones en la parte sur de la Bahía de La Paz donde había bancos de moluscos de importancia comercial, la que sigue. Cuando se propuso este proyecto, nosotros estábamos interesados en hacer un seguimiento más detallado sobre eventos relacionados con toxinas diarreicas y toxinas paralizantes que sabíamos que ya existían en la Bahía de La Paz y queríamos ver cómo eran estos cambios a lo largo de un ciclo anual. Para ello estuvimos tomando muestras para datos físico-químicos, muestras de fitoplancton, tanto para cultivo como para conteo. Se estuvieron filtrando muestras de agua para determinación, en este caso, de toxinas paralizantes y diarreicas. Y también se estuvieron colocando resinas específicas para captar toxinas paralizantes. En estas estaciones había 3 especies de moluscos, bueno, hay 3 especies de moluscos, el callo de hacha, la almeja blanca y la almeja chocolata, que lo que se hacía era, se colectaba el contenido total, las vísceras, el músculo, y se dividían en 2 muestras. Una parte de las muestras se iba al laboratorio del doctor José Bustillos del CIPNOR para análisis de toxinas paralizantes, y la otra parte logramos una colaboración con el doctor Andrew Turner en CEFAS, que nos apoyó con análisis de toxinas paralizantes, la que sigue. Durante este evento o durante este programa de monitoreo hubo un evento de Gymnodinium catenatum, una especie que produce toxinas paralizantes, que duró aproximadamente 1 mes. Ahí pueden ver la imagen de la mancha. Y bueno, se le dio aviso a las autoridades de salud de la región y ellos establecieron la veda pertinente. La que sigue.
Lo que nos llamó mucho la atención durante eso, bueno, sorprendió realmente, es que durante este monitoreo logramos identificar 14 análogos de 8 grupos de toxinas lipofílicas que estuvieron presentes en las 3 especies durante los 2 años que se hizo el monitoreo. Aquí cabe resaltar, y es importante mencionar, que en México de estas toxinas lipofílicas solamente el ácido okadaico está regulado por la norma oficial mexicana. Tomando en cuenta las normas internacionales del límite máximo permitido para estas toxinas lipofílicas, nunca se rebasó. Sin embargo, sí es muy importante mencionar que estuvieron presentes y siempre hubo un cóctel de toxinas en las 3 especies de moluscos. La siguiente. Durante este proyecto estuvimos enfocados principalmente por la experiencia que teníamos anterior de estar aislando cepas que estaban presentes en la columna de agua. Las estaciones donde estábamos trabajando no son muy profundas, la de mayor profundidad es como de 8 metros y las más someras son de 2 metros. Este trabajo sí nos permitió acercarnos a tratar de explicar qué especies están presentes en la Bahía de La Paz que pudieran explicar la presencia de toxinas lipofílicas, la que sigue. Pero una vez que terminamos el muestreo, y el trabajo y que teníamos ya los resultados de toxinas paralizantes, la anterior, por favor, nos dimos a la tarea de tratar de aislar organismos que estuvieran asociados a las macroalgas en los diferentes bancos de moluscos, la que sigue. Esto se ha hecho en colaboración con muchos investigadores, estudiantes, y bueno, nos hemos dado la tarea de aislar diferentes géneros, especies de diferentes géneros, obtener sus curvas de crecimiento en diferentes medios de cultivo, y se está trabajando actualmente en la identificación molecular y morfológica a través de microscopía electrónica. La siguiente. Con esto hemos logrado aislar varios cultivos de Culia malayensis. Esta es interesante la toxicidad de esta especie porque, bueno, hay diferentes trabajos. Algunos autores han reportado que produce yesotoxinas, otros han reportado que producen análogos de ácido okadaico, azaspirácidos, y recientemente en este año, al menos para Culia tropicales, se ha reportado que tiene una actividad hemolítica que produce otros metabolitos tóxicos y que tiene un efecto nocivo en etapas larvarias de otros organismos. La que sigue. Hemos hecho un análisis, observaciones detalladas a microscopía electrónica de estas cepas que hemos obtenido. Es un Culia malayensis, se puede confundir muy fácilmente con Culia monotis. La que sigue. Y también se ha estado haciendo por parte de una tesis de licenciatura tratar de ver el efecto de diferentes fracciones de una macroalga, Dictyota dicotoma, que sea donde se ha encontrado Culia malayensis, y no voy a llegar por los tiempos el cómo se hicieron estas fracciones, pero bueno, se obtuvieron 3 fracciones: el extracto crudo, una fracción no precipitable y una fracción predominantemente de carbohidratos, la que sigue, y la siguiente. Y estas fracciones se agregaron al medio de cultivo que estábamos usando como control, que fue el medio GSE, y se siguió la que sigue, la curva de crecimiento de Culia malayensis con los extractos y sin el extracto, y no hubo ninguna diferencia. Esto pues, nos da un poco indicio de que esta es una especie que puede tolerar diferentes situaciones o concentración, tipos de nutrientes. Habrá que seguir trabajando sobre esto, la que sigue. También hemos obtenido cultivos de Prorocentrum ratimum mexicanum. Aquí hay que falta hacer un trabajo más detallado para realmente poder determinar qué especie es. Aquí también las toxinas que han reportado para estas especies es controversial. Algunos autores comentan que no producen ninguna toxina y otros autores comentan que producen ácido okadaico, toxinas de acción rápida, dinofisitoxinas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esperemos más adelante poder tener información sobre los cultivos de nosotros, qué metabolitos producen o no producen, la que sigue. Y bueno, se ha hecho el seguimiento de la curva de crecimiento. Es una curva de crecimiento que tarda, esta especie tarda casi un mes en llegar a la fase estacionaria. En medio F2 obtienen mayores biomasas que en medio GSE, la siguiente. También tenemos cultivos de Prorocentrum
aparentemente puede ser Formosum. Inicialmente estábamos identificando, bueno, creíamos que era Procentrum Lima, pero bueno, ya las imágenes de microscopía electrónica nos dan más detalle de que no es Procentrum Lima. No hay ninguna información publicada sobre la posible toxicidad de esta especie, la que sigue. Y también se ha hecho la curva de crecimiento de esta especie, también es una curva de crecimiento que tarda mucho en llegar a su densidad máxima, y en medio F2, si no es tan grande la diferencia, también tiene un mejor crecimiento que en medio GSE, la que sigue. Y Lorena Durán ha logrado aislar diferentes cepas de Procentrum Lima. Ella los ha identificado como dentro del complejo Lima, y en este caso ella sí ha podido avanzar y ha podido ya tener los datos del perfil de toxinas de estas especies. Todas las cepas que ella trabajó presentan toxinas, y los perfiles de toxinas varían con cada cepa, que es algo común que se puede encontrar en cultivos de dinoflagelados, y reporta, este trabajo lo hizo con Alan Zembelan y con Bernd Krog de Alemania, y encontraron un análogo que no se ha reportado para otros cultivos de Procentrum Lima, que bueno, será interesante seguir explorando este análogo. También la que sigue, hemos aislado a Amphidinium masarti. En este trabajo también se cultivó en F2 con y sin extracto de macroalga, sin observar ninguna diferencia. La siguiente, y hemos logrado aislar por temporadas cortas a células de Ostreopsis lenticularis. Esta es una especie que está asociada con la producción de palitoxinas. Y bueno, ahorita por cuestiones de la pandemia se nos complica un poco mantener esta cepa en el laboratorio. No hemos logrado tener biomasas muy altas, y sí hemos logrado, cambiando los medios de cultivo, obtenerla por un mayor tiempo. La que sigue. También tenemos cultivos de Gambier discus por caracterizarse. No sabemos qué especie es, no sabemos si es tóxica. Como bien se ha comentado en este taller, es una especie relacionada con la presencia de ciguatoxinas. Y bueno, esperemos que una vez podamos volver al laboratorio de manera más formal, podamos continuar trabajando con esta especie. Y nada más, la siguiente, quisiera terminar con este árbol, que también es un trabajo que está en proceso. En las letras que están en azules son todas las secuencias que se han obtenido con los cultivos que tenemos en el laboratorio, y cómo las hemos estado, cómo se van alineando con secuencias que están en el gene bank. Entonces tenemos especies o cultivos de Procentrum mexicanum moratimum. Esas secuencias tienden son muy similares. Tenemos especies de Amphidinium carteree masarti, varias cultivos de Culia malayensis, Ostreopsis lenticularis, la que sigue. Y bueno, con estos simplemente quiero dar los agradecimientos a las personas que nos han apoyado para el análisis de toxinas paralizantes, que afortunadamente lo podemos hacer aquí en La Paz, y la parte de toxinas lipofílicas en la parte de cultivos con el apoyo de Alan Zembelan y Ben Krog, y para la parte de los análisis de toxinas lipofílicas en moluscos con Andrew Turner. La siguiente. Y bueno, nada más quiero aprovechar para hacerles una invitación. La siguiente. Al Congreso Internacional que va a ser el próximo año en La Paz. Va a ser un evento híbrido, va a ser una combinación de presencial y virtual. Estamos con los cambios en la organización del Congreso, entonces estén pendientes de noticias y ojalá puedan acompañarnos. Gracias. La siguiente, si quieres. Muchísimas gracias, Cristín. Muy interesante todo lo que nos cuentas de los cultivos. Sin duda alguna, fundamental poder avanzar en ese sentido para entender mejor a estas especies. Finalmente, aquí hablamos de un problema global o general, pero que tiene que ir, sin duda alguna, a mirar los organismos de manera específica que pueden llegar a generarnos estos problemas. Y muy importante que podamos también asistir a este evento. Este es un evento que reúne a los principales investigadores a nivel mundial, y México pues tiene asumido esa responsabilidad importante de poder hacer el ICHA el año entrante. Entonces es una oportunidad grande para los investigadores en Colombia y en general en nuestra región, porque nos queda mucho más cerca en México poder asistir.
pues muchísimas gracias por tus aportes muy informativos, también muy inspiradores. Muchísimas gracias. Con esto, pues yo quisiera también agradecer a todos los participantes en la jornada de hoy. Al principio pues tuvimos inconvenientes con el tiempo, pero pues hemos venido avanzando. Entonces, con esto quisiera dar la palabra a César. Adelante. O Julián, adelante. Solamente para cerrar y agradecerle a todos los panelistas por esta contribución y subrayar la importancia de el intercambio de conocimiento y la cooperación entre los diferentes grupos e instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ha sido una buena muestra hoy de la importancia para fortalecer el conocimiento tanto de las técnicas para identificar las diferentes fuentes de psicotoxina o la fortaleza que se tiene al cooperar de una manera con todas las disciplinas y las instituciones que son, tienen el mandato para eso. Entonces, con esto quiero agradecerles a todos y teniendo en cuenta el tiempo, paso directamente a Santiago o a Julián, no sé. Tiene la palabra. Gracias y gracias por su participación. Doctor César Toro, muchísimas gracias a usted, al doctor Mancera también, al Instituto Nacional de Salud, al INVEMAR, a la Dirección General Marítima, a la Armada Nacional, Vicepresidencia de la República y a todos aquellos instituciones que estuvieron pendientes de este evento, coordinando este evento tan importante. Damos finalización al cuarto taller de florecimientos algales nocivos, pero antes de despedirme quiero dar un cordial saludo a todas las personas que estuvieron conectados con nuestras redes sociales. En este momento voy a dar un saludo a Yolanda Pasos, que estuvo conectada desde Galicia, España. También tenemos a Aleva, así está conectada pues a través de YouTube. Laura Burgos, Tatiana Burgos, Julián Prato, Ana Patricia Flores, Damián Pardo, que también hace parte pues del equipo de nosotros de la Comisión Colombiana del Océano, Roy Valderrama, Carlos César, Mónica Sales, que también pues estuvieron conectados a través de este evento que empezó el día de ayer. Una de las recomendaciones que nos hace pues el grupo coordinador es una pequeña conclusión que nos envían a través también de nuestras redes sociales y dice que las ponencias del día de ayer y hoy nos muestran que los florecimientos algales nocivos son un fenómeno que debe enfrentarse de manera interinstitucional, considerando que tienen afectaciones en la salud, economía, medio ambiente y turismo. Asimismo, la cooperación y comunicación entre países son aspectos fundamentales para aumentar el conocimiento al buen desarrollo de un protocolo de alerta temprana por el tema de florecimientos algales nocivos. De esta manera, pues doy cierre a este gran evento. De nuevo, reitero nuestros agradecimientos a todas las personas que estuvieron conectadas desde Cuba, desde México, desde Panamá, Nicaragua, Honduras, todos aquellos internacionales que estuvieron conectados con nuestro gran evento. De esta manera, pues doy finalización al cuarto taller internacional de florecimientos algales nocivos, agradeciendo pues a todas personas que estuvieron conectadas con nuestro evento. Estas ponencias van a encontrarlas ustedes a través del canal de YouTube, van a estar ahí colgadas, si no las pudieron ver en tiempo real, van a poder entrar también a la página de www.cco.gov.co. De esta manera doy oficialmente cierre a este evento. Feliz tarde para todos.